Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de cuando estén viendo la transmisión. Mil disculpas por este día, es posible que mis perritos van a estar bastante siendo protagonistas de la transmisión, pero espero que no sea demasiado fuerte como para que les moleste al escucharme. Este día vamos a terminar ya con JavaScript. Vamos a ver los últimos tres temas que nos harían falta, que serían las peticiones HTTP, los formularios HTML, y finalmente vamos a ver un poco de manera teórica todas las cosas que tiene Node y por qué fue creado, cuál fue su propósito y qué cosas podemos hacer con él. Entonces, vamos a enfocarnos en estos últimos temas antes que volvamos a retomar hacer un sitio web estático, como había mencionado en transmisiones pasadas, con todo lo que hemos ido aprendiendo, ¿verdad? Desde las partes de HTML, CSS y JavaScript, para que tengan ya algo más práctico con lo que puedan practicar. Y también algo más práctico que puedan acceder y puedan explorar y conocer de todo lo que han aprendido. Entonces, vamos a empezar pues con este día, con estos temas. Y empezaríamos primero con las peticiones HTTP, que si no han visto pues, o si están viendo la repetición de justo este video y no han visto todavía el video anterior en el que empezamos a hablar de todos estos protocolos de comunicación del protocolo HTTP, como conocerán ya muchos, suele ser la primera parte que se ve en un sitio web o en la dirección de un sitio web y significa Hypertext Transfer Protocol. Hypertext Transmission Transfer Protocol, si no me equivoco. Y son simplemente un protocolo en el que te dice cómo transmitir HTML. Porque como ya vimos anteriormente también, HTML pues es nuestro lenguaje de marcado y de hipertexto. Entonces, prácticamente es la transmisión de archivos HTML a través de la web. Así que vamos a empezar pues con esa idea y vamos a continuar con eso para conocer toda la parte de un poco más. A fondo, que cómo funciona esto del protocolo HTTP a través del otro protocolo, el TCP. Que el TCP, simplemente para no dejarlo en el aire, era. Si no me equivoco, Transmission. O Transfer. Control Protocol. Ah, protocolo de control de transferencia, prácticamente. Que es un poco más general que el HTTP, porque la idea es simplemente un protocolo con el que se pueden comunicar diferentes dispositivos a través de en comunicarse entre ellos, prácticamente. Entonces, esta ya es la sexta parte de JavaScript. Si no han visto las otras cinco partes, pues les recomendaría verlas después. Si lo están viendo en vivo, si lo están viendo en repetición, pues hagan una pausa, vayan a revisar las otras cinco partes, a menos de que hayan venido exactamente buscando los temas con los que vamos a hablar ahora, que es el HTTP, los formularios HTML y Node.js. Entonces, iniciamos con nuestro primer parte del tema, que, uy, no sé si. Un momento. Creo que no se ve la letra de esa parte de la presentación, es demasiado clara. La voy a hacer un poco más oscura. Vale, esperaría que ahora sí se alcance a leer todo. Ok, entonces, lo que vimos el día del domingo fue que. Como les mencionaba, el HTTP pues es un protocolo de transferencia de archivos de hipertexto. Este protocolo consiste
en diferentes partes, pero en esencia son dos partes más como generalizadas, que es una petición o un request y una respuesta o un response que se obtiene por parte de los servidores. Como habían visto el domingo, pues la idea a través del HTTP es que al momento que se escribe una dirección, una dirección de un sitio web, primero se escribe la parte del HTTP o HTTPS para decirle al cliente, es decir, al navegador, qué tipo de protocolo se va a seguir. Luego se utiliza el nombre del sitio, que podría ser Google, que podría ser cualquier otro sitio que ustedes estén visitando, ya sea que inicie con www o no, que termine en .com o termine en otra terminación. Y lo importante es ver justo después de las dobles líneas oblicuas del HTTP, iría el nombre, que es el nombre del dominio realmente. Y habíamos mencionado también el domingo pasado que este nombre es solamente una representación para que nosotros como humanos tengamos una facilidad de recordar cuál es prácticamente el dominio al que vamos a acceder la información. Pero las computadoras, este nombre solamente lo tienen como una relación respecto a un número que es el que realmente ellos utilizan, una IP, que normalmente es, si no me equivoco, de 12 dígitos. Y ese es exactamente lo que las computadoras ya utilizan para encontrar la ubicación del servidor o de la computadora con la que se van a comunicar. Y luego de esa parte, pues luego de la siguiente pleca, tenemos el documento, el archivo o la ruta a la que vamos a acceder con la información de ese servidor. Ahora, dejando eso un poco de lado, que fue lo que vimos el domingo, pues veamos un poco más la parte de cómo se comunica exactamente el navegador con los servidores o con las otras computadoras con las que está comunicándose a través del internet y con la web. Primero que nada tenemos esa primera parte que quiero que se enfoquen, que es la parte de... No se ve mi mouse, un segundo. Ahí está. Esta primera parte que es la parte de los requests o de las peticiones. Porque todo inicia pues de esta manera. Prácticamente en este caso se está haciendo una petición GET. En la petición GET hay, como les puse aquí, hay cinco diferentes tipos de peticiones, aunque cuatro realmente son las más utilizadas. Las más utilizadas son el GET, el POST, el PUT y el DELETE. GET se utiliza pues para obtener información, es decir, solamente va a ser de lectura. POST es para enviar información al servidor. Es una mezcla de post, pero también es para actualizar prácticamente. Post se utiliza pues para crear información en el servidor, digamos cuando llenan un formulario y mandan esa información se va a enviar y va a generar algo en el servidor, no necesariamente guardar esa información, pero va a generar algo a través de eso. Put es prácticamente igual, con la diferencia de que si ya existe la información, solamente la va a sobreescribir. O sea, es decir, si hay una referencia a la información que ustedes están utilizando, ya la va a sobreescribir. Y si no existe esa referencia, pues la va a crear desde cero. Y finalmente tenemos el delete, que tal como suena, es borrar información, mandar la petición que algo se borre o algo termine en el servidor al momento que haces esa petición. Y también en algunas ocasiones tenemos patch. ¿Por qué digo que en algunas ocasiones? Pues porque estos protocolos son así como se escuchan protocolos, es decir, son reglas establecidas que normalmente se siguen, o mejor dicho, deben seguirse para poder tener una comunicación estándar entre diferentes dispositivos. Pero realmente, debido a que los servidores también son creados por nosotros, los humanos, en algunos casos no se siguen bien estos protocolos. Y por eso que no se siguen bien, pueden variar un poco en la manera en la que se comunican con los otros sistemas. Patch, por ejemplo, es algo que se implementó un poco después de ya haberse generalizado la manera de utilizar los otros cuatro métodos.
Y por eso no siempre va a existir, porque pueden haber muchos casos en los que el servidor simplemente no sabe qué hacer con una petición de patch. Y patch pues se parece mucho al put en el sentido de que se utiliza para actualizar algo, pero tiene la ventaja de que se actualizan partes, es decir, se actualiza de manera parcial información que ya exista dentro del servidor, es decir, por ejemplo, un usuario cuando cambia su edad. Si se hiciera a través de put, se mandaría la información del usuario y todo el usuario se reemplazaría por ese put. Sí se encontraría con su relación, es decir, posiblemente con su identificador, pero luego toda su información sería automáticamente sobrescrita con la información que viene por parte del put. A diferencia de esto, el patch lo que hace es de que primero encuentra la información del usuario y mira qué partes realmente uno le está mandando para actualizar. Es decir, uno puede simplemente mandar la edad, mandar algo, el nombre, por ejemplo, y deja todas las demás partes de la referencia, de la tabla, del objeto dentro del servidor, tal como están, y solamente sobrescribe esa específica que se le ha mandado. Y pues eso te permite de que la referencia de la última vez que se modificó la información o alguna otra referencia específica que haya sido creada a partir de la información inicial no se vea afectada. Que posiblemente vamos a indagar más en todas estas peticiones si llegamos a pues meternos a la parte de los servidores por medio de Node. Pero eso lo veríamos más adelante. Luego de que trabajemos un poco todos los términos que hemos visto hasta este momento. Luego de eso, regresando nuevamente a revisar la petición, como les decía, se manda uno de estos métodos, el método que uno necesita dependiendo de la acción que esté realizando con el servidor. Luego se manda la dirección relativa. ¿A qué me refiero con relativa? Pues como verán, también se manda la información del host. Es decir, se manda la información del servidor al que se está comunicando uno. En este caso, pues como estos ejemplos los estoy obteniendo de Eloquent JavaScript, pues tenemos aquí el ejemplo, ¿verdad? Que dice eloquentjavascript.net. Este sería como el dominio, el nombre del dominio. Y luego tenemos la dirección relativa, que sería este 18-http.html. Y luego se dice qué tipo o qué versión del protocolo se va a utilizar. Hay dos versiones, la versión HTTP 1.1 y la versión HTTP 2.0. Realmente de esta parte de cuál versión utilizar no se tienen que preocupar porque los navegadores automáticamente reconocen cuál es la versión que deben utilizar para comunicarse con los servidores. Y ellos pues establecen cuál es la que se va a utilizar. Realmente nosotros nunca tenemos que especificar cuál. Y esto es pues porque la versión 2.0 claramente surgió luego de la 1.1 y para no hacer más complicado la manera en la que se comunicaban ya los servidores, pues simplemente al momento de hacer la petición el servidor pues se comunica de manera previa y te dice cuál es el tipo de versión que se va a utilizar y uno realmente no se tiene que preocupar por esa parte. Ahora también se manda información, tanto el host como el user agent que vemos aquí son informaciones que se consideran dentro del encabezado de la petición o dentro del header. Estos suelen ser los dos necesarios. El host, claro, es para el hecho de saber exactamente de dónde viene la petición. El user agent, pues prácticamente es tu información del cliente, del navegador de que estás utilizando y qué es lo que prácticamente la referencia de quien lo solicita. Ahora, una vez de que esta petición se manda al servidor, el servidor nos manda una respuesta. La primera parte de la respuesta es, pues nos confirma la versión de HTTP que se está utilizando y nos manda un código de status. Estos códigos de status, pues ya los vamos a ver, son varios tipos de códigos de estatus. Nuevamente, no todos siempre van a ser utilizados porque los servidores se crean por otros programadores y a veces simplemente no los utilizan todos. Y luego nos va a mandar, pues, prácticamente una confirmación de algo representativo de si la acción fue exitosa o no, con lo que también tiene bastante relación con el
código del estado. Luego nos va a mandar un encabezado él de regreso que nos va a decir cuál es la longitud del documento que estamos obteniendo. Como les decía, HTTP es simplemente mandar a traer documentos HTML, aunque pueden ser otros tipos de documentos realmente. Pueden ser cualquier tipo de documento que pueda ser, o cualquier tipo de archivo, ¿cómo sería? Cualquier tipo de información que pueda ser representada dentro de un archivo. Ese es el término correcto. Entonces por eso mismo también vemos que el content type que estamos abajo pues nos dice qué tipo de archivo es. No siempre va a ser HTML, pero inicialmente suele ser un HTML pues para renderizar el sitio web, ¿verdad? Y para que nosotros podamos interactuar con él. Pero digamos puede ser una imagen también, puede ser un video, pueden ser etcétera, muchas otras cosas que se pueden guardar dentro de un archivo. Ahora esta longitud que vemos aquí no solamente es una longitud random, sino que realmente nos dice cuál es el tamaño del archivo que vamos a estar recibiendo. Luego de eso también pues, nos manda información acerca de cuándo fue la última vez que se modificó ese archivo. Y todo esto, hasta esta parte que están viendo acá, donde dice la fecha, es prácticamente la información del header, es decir, del encabezado de la respuesta. Luego, no siempre dependiendo de la petición, por ejemplo, normalmente las respuestas de delete no retornan nada más que el encabezado con su estatus y información. Pero si es información que nosotros hemos solicitado o hemos, por ejemplo, si hemos utilizado get, post o put, casi siempre va a haber un espacio en el documento. Y luego de este espacio en el documento nos va a mandar la información que hemos solicitado. Que claramente cuando estamos haciendo una petición tal cual inicial del navegador, y hago referencia exactamente a cuando se está cargando un sitio web, en esta, justo después del espacio pues va a venir todo las líneas del HTML, de qué es lo que el navegador va a empezar a hacer, va a empezar a parsear, va a empezar a leer, va a empezar a analizar y va a empezar pues a construir en base a cada una de las tags de HTML. Por eso es que tenemos aquí como referencia que inicia con el doctype HTML. Ahora, JavaScript puede hacer este tipo de peticiones a través de un método conocido como fetch. Es una función. Ahí también pues le puse que es una interfaz. Y debido a que no es con la que inicialmente se hacían estas peticiones, sino que es la más, pues, la última que se ha utilizado, la más reciente, y hasta cierto punto pues es la que se debe utilizar en la actualidad, porque tiene muchas cosas, muchas mejoras que se le hicieron, tales como utiliza promesas. Utiliza promesas por medio de las cuales va a obtener la información. Ya vimos promesas con programación asíncrona el domingo pasado. Y al hacer estas promesas, pues obtenemos la información que necesitamos. Ahora vamos a ver esto un poco ya en parte del ejemplo, porque no escribí el ejemplo tal cual en la presentación, debido a que lo iba a ver un poco más representativo en el código. Y lo primero que vamos a hacer pues es algo que no he estado haciendo la última vez el domingo, pues lo recordé, lo había estado haciendo un poco previamente, pero ya había pues lo había ignorado un poco a lo largo de las sesiones, de las transmisiones que había estado haciendo. Y es pues siempre mantener un orden, ¿verdad? Cuando estamos trabajando, un orden que nos permita utilizar siempre el sistema de controles del cual hablamos anteriormente para tener todo de una manera en la que se pueda utilizar. Entonces vamos a utilizar primero esta consola de Git. Vamos a movernos con el change directory, que se abrevia con cd, y vamos a movernos hasta donde está pues el archivo que vamos a estar manejando. Yo me puedo de memoria la dirección porque lo he estado haciendo a lo largo de todas las transmisiones, pero si no lo recuerdan, si no recuerdan justo a dónde tiene que ser, pues recuerden de que siempre tenemos la capacidad de hacer list ls
Y eso nos dice cuáles son los archivos justo en el directorio en el que estamos en ese momento. Ahora, ¿por qué me viene esta dirección? Pues porque estamos utilizando GitFlow para hacer todas estas sesiones, para dejarles siempre la capacidad de acceder a ellas a través de StackBlitz y también de que puedan ver el código en el repositorio. Y en este momento, pues estamos en lo último que vimos, fue que fue el canvas, en el que vimos un poco el tag de HTML canvas con el cual podemos hacer gráficos, podemos hacer gráficas. Y vamos a dejar esto tal cual, creo que ya está, si toda la información pues ya está en el repositorio. Entonces vamos a retornar a develop primero. Siempre que inicien pues el proyecto de su día, ya sea que estén trabajando profesionalmente o que estén trabajando pues por su cuenta, si lo están haciendo con más personas, siempre muévanse primero a develop y siempre hagan un pull. Siempre asegúrense de que su develop vaya a estar en sincronía con el develop de el repositorio. Si se dan cuenta, yo en este caso no lo tenía en sincronía y ahorita que hice el pull, pues mi versión de develop se actualizó y agregó información a nuestro main JS. Ahora, luego de esto, voy a utilizar GitFlow y voy a iniciar una nueva feature a la cual vamos a ponerle HTTP Forms, porque creo que voy a ponerlo todo en uno solo. Esperamos un poco a que GitFlow nos vaya a generar nueva rama, la nueva rama siempre en base al develop. Y una vez que pues ya estamos en la rama, pues vamos a hacer los cambios en el repositorio, en nuestro repositorio local. Vamos a seguir utilizando el main.js. Solamente que en este caso, perdón, voy a quitar todo lo que teníamos en este main.js de manera inicial. Y vamos a pues ver el ejemplo de cómo prácticamente está estructurado Fetch. Ahora, Fetch, como les decía, es una función, un método dentro que ya viene por defecto dentro de JavaScript. Entonces no necesitan crearlo, sino que solamente necesitan utilizarlo. La manera en la que está utilizado Fetch es escriben, se utiliza Fetch justo con la palabra Fetch. Y luego que utilizan esta palabra Fetch, van a poder obtener información de diferentes maneras. Primero vamos a hacer un ejemplo. Ahorita voy a seguir un poco siempre la idea de Eloquent JavaScript por si ustedes están viendo la transmisión, la repetición o la transmisión en vivo y están al mismo tiempo pues siguiendo el libro de Eloquent JavaScript que les recomendé al inicio de que empezamos a ver todos estos temas de JavaScript. Y lo primero que vamos a ver al seguir pues los casos de Eloquent JavaScript es que Eloquent JavaScript no nos está utilizando un fetch a una dirección web, sino que utiliza una dirección que es example data.txt. Ahora, voy a cambiar un poco esto porque esto realmente está haciendo referencia a algo de lo que se está utilizando específicamente acá. Entonces, voy a crear un nuevo folder en el proyecto. Voy a poner assets, que implicaría cualquier cosa, cualquier tipo de documento que no sea exactamente código. Voy a poner un ejemplo y a este le voy a poner el data.txt. Y a este vamos a poner como es un texto, simplemente tal cual. Vamos a ponerle: hola, soy la información. Voy a ponerle simplemente una línea de texto. Le vamos a hacer la referencia aquí de cómo acceder a ella. Entonces, como estamos dentro de JavaScript, vamos a retroceder. Luego, estos dos puntos nos van a hacer salir del directorio en el que estamos. Luego entramos al nuevo directorio y vamos al data.txt.
Ahora, como les decía, fetch nos retorna una promesa y podemos ver un poco esto al momento de, pues, si le ponemos el mouse encima en nuestro ambiente de trabajo, vamos a ver de que, si, bueno, si el ambiente tiene la capacidad de hacerlo, nos va a traer la información de la función y verán de que tiene dos parámetros, el segundo parámetro opcional, y luego nos dice de que nos va a retornar una promesa de tipo respuesta. Este tipo de respuesta significa que es un objeto de tipo respuesta. Entonces, como es una promesa, vamos a utilizar then. Vamos a pues, decirle que cuando logre cumplir esa promesa, nos mande a la información, que en este caso sería el valor que vamos a obtener, que sería el response, que sería el objeto, tal cual. Y luego, pues para terminar este ejemplo, que es el primero, para entender cómo funciona fetch, vamos a hacer dos consoles. Primero, la respuesta siempre trae tres cosas. Trae normalmente la información que uno solicita, que puede ser en el cuerpo de la respuesta, pero además de ello también te trae el status, como mencionábamos antes. Vamos a acceder a él para poder mostrarlo en la consola. Y luego vamos a encontrar dentro de la respuesta también hay un objeto de que no es un objeto normal, sino que es un objeto tipo map. Y como vimos anteriormente, los objetos tipo map, para acceder a su información, se tiene que utilizar el método de get y se manda el nombre de la propiedad a la cual está pues unido, porque sabemos que map es un key data, es decir, hay un key o un identificador que está unido a otra información. Y tenemos pues ya esto conectado. Ahora voy a activar el servidor que trae por defecto VS Code para poder acceder a la información. Ya les comparto la información como normalmente la he estado poniendo. Voy a cerrar la terminal porque la terminal normalmente está encima de la información que les muestro para ver la consola. Entonces vamos a poner exit para salir de la terminal que tengo abierta. Y voy a hacer un poco más pequeño la consola porque la última vez la dejamos un poco grande. Ok, entonces como verán, el fetch lo que hizo ahorita prácticamente fue que le solicité que fuera a traer información. No le di un sitio web, sino que le di la ruta en el cual se encontraba la información, que en este caso pues era la ruta local en la cual yo escribí el archivo de TXT. Ahora, todavía no estamos accediendo a su información, solamente estamos, bueno, sí estamos accediendo ya a su información, pero no la estamos mostrando. Ahorita simplemente pues hicimos dos consoles, el primero para mostrar el status. En el status tenemos este status 200. Y luego tenemos el tipo de contenido que pues nos dice de que es un archivo de texto plano con los caracteres en una configuración de UTF-8. Ahora voy a hacer una pausa también, voy a hacer un par de pausas para aprovechar y explicar un poco más acerca de ciertas cosas. Primero que nada, voy a hacer una pausa para mostrarles. Esta, que recuerden, siempre pueden encontrar la información en documentación. Uy, no era esta, perdón, era esta. Como les decía, hay muchos tipos de respuestas de status cuando estás haciendo una petición HTTP. Están clasificadas dependiendo del primer número de la respuesta, tal como vemos aquí. Las respuestas del 1 al 190, bueno, que empiezan con 1, del 100 al 199. Son respuestas de información. Del 200 al 299 son respuestas de éxito. Del 300 al 399 mensajes de redirección. 400 al 499 errores por parte del cliente. Y del 500 en adelante son, bueno, del 500 al 599 son errores por parte del servidor.
Esto es bastante bueno saberlo. No tienen que memorizarlo. Nuevamente les digo, a lo largo que también hemos visto otros temas, no es necesario memorizarse todo desde un inicio, pero es bueno tener la información de dónde puedo encontrar esto en caso que lo necesite. Y ahorita pues no sé mucho la dirección, pero estoy en developers.mozilla.org. Creo que esto... No, esto no lo puedo hacer más grande. No, eso no puedo. Ok. Ahora podríamos ver un par, iniciando por el que nos retornó ahorita Fetch, que es el 200. Y si se dan cuenta, es exactamente 200 OK. La parte del OK, como les decía, es referente también al código. Y nos dice de que la petición fue exitosa, prácticamente. Pero como les decía, no vamos a ver cada uno de ellos. Pero otra parte importante que hago énfasis, porque realmente es muy útil, es saber de que sí, la respuesta que obtenemos nos dice pues que no se pudo, que hubo un problema. Tenemos que identificar de manera inmediata estos dos tipos. Si vemos que empieza con 4, es decir, que es un 400, es un problema de nuestro lado, un problema de cómo nosotros estamos pidiendo la información, de algo que no está funcionando porque quizás no existe y nosotros lo estamos solicitando, etcétera. De hecho, aquí está el más clásico de 4, que es el 404, que significa not found, es decir, el servidor está funcionando bien, simplemente lo que le pediste no se encuentra, no existe. Y es considerado un error del cliente porque exactamente es, no existe, no es que el servidor no sepa qué es lo que le pediste, no es que el servidor no haya podido procesar tu petición, simplemente lo que le pediste no existe. También tenemos aquí prohibido y otros etcéteras que podemos ver. Dentro de la parte 400. Y luego tenemos las respuestas de error 500. Que cuando ya reciben un error 500, sobre todo cuando ustedes están desarrollando y ven que reciben un error 500, ah, ok, eso no es su culpa, eso es un problema del servidor. Que okay, normalmente este es el más común, el 500, 500 tal cual, que es error interno del servidor. Y exactamente lo que les dice es el servidor no sabe qué hacer con tu petición. Eso es normalmente lo más común que suele uno obtener cuando está trabajando en el desarrollo, porque al momento que desarrolle uno la parte del cliente, es decir, la parte del back, del frontend, pues también se está desarrollando la parte del backend, que es la manera en la que el servidor se comunica con el cliente. Entonces, aquí pueden revisar siempre que tengan dudas y sobre todo les recomiendo si ustedes están interesados en trabajar con servidores, es decir, trabajar con la parte del backend y construir un servidor, por favor. Como les mencionaba, los servidores son creados también por otras personas, no siempre se siguen tan bien estos protocolos. Intenten, por favor, retornar estos errores tal como están definidos en esta página. Es decir, no estén retornando, hay un error bastante clásico con las personas de backend, que a veces cuando algo no se logra hacer, te mandan un 200 OK, porque en su mente es... Logré ver tu petición y luego en el cuerpo dicen algo como no se pudo hacer el cambio o algo así. Y eso es un error porque es un estatus falso. Siempre se tienen que pues, buscar otros tipos de maneras de cualquier otro tipo de error que dé una información más específica. Digamos, en este caso que dije, uno de los casos más fáciles de responder es con el 400, que es una petición mala. Que prácticamente le dices al cliente lo que me pediste, pues lo que me estás pidiendo está mal, no puedo hacer eso. O puede ser de que no tenés permisos, que no estás autorizado o que lo que estás intentando hacer está prohibido. Entonces intentemos hacer eso. Si más adelante pues vemos la parte de los servidores, pues lo voy a utilizar yo para mostrarles cómo vamos a estar retornando el estatus en base a lo que nosotros creemos que podría pasar. Pero si por su lado pues lo van a hacer. Recuerden ver estos estatus de información de cómo van a ser utilizados. Y como verán, no están los 99 por cada uno. Casi siempre hay, digamos, en el 100, pues está hasta el 103. Eso significa que del 104 al 199 pueden ser custom, es decir, pueden ser creados a la preferencia de la persona que esté manejando el servidor para retornar información, bueno, retornar respuestas en base siempre a la categoría, ¿verdad? Que decía, siempre hay que intentar que estén dentro de la parte de lo que se está pues retornando.
Ok, entonces este es pues el ejemplo, así de sencillo, de cómo hacemos un fetch y cómo obtenemos la información por parte de la dirección en la que se está pidiendo. Ahora, para acceder a la información depende de cómo es que hayas recibido el contenido. En este caso, el contenido es texto plano, entonces para obtener o para mostrar la información, vamos a hacer siempre un console log para que se vea en la consola. Pero voy a hacer que la respuesta realmente le voy a extraer el texto. Le voy a decir prácticamente que me muestre cuál es el texto que va a mostrar. Y tenemos esta parte, si se dan cuenta. Se agregó esta nueva parte en la consola en la que tenemos la promesa. Vemos también que la promesa está pendiente. Y nos dice que pues se ha cumplido y que el resultado tenemos es el texto que yo puse exactamente, que es hola, y soy la información utilizada por el ejemplo. Ahora, ¿por qué está pendiente? Pues ahorita, como ven, le he puesto el mouse encima. Quiero ver si se ve eso. Sí, le he puesto el mouse encima al método que utilicé para respuesta y pues van a notar de que también es una promesa realmente. Eso quiere decir que esto también debe pues realizarse dentro de la promesa o extraerse dentro de la promesa. Y para hacer esto pues vamos a hacer un return. Vamos a retornar esta promesa para que podamos acceder a ella. Ups. Como respuesta de la promesa anterior. Y ahora que retornamos la promesa, pues hacemos de que una vez que se acabe, que pues ejecutemos la primera promesa de manera exitosa, vamos a obtener como respuesta la segunda promesa, y la segunda promesa pues ya nos va a tener el texto tal cual, y por eso vemos ya en la consola que obtuvimos el status, obtuvimos también el header en el que se nos decía de que el tipo de contenido que estamos obteniendo es un texto plano, como les decía, con caracteres de tipo UTF-8, y nos da la información exacta del archivo, que es el archivo que yo creé simplemente para mostrar el ejemplo. Ahora, con esto pues ya tenemos el ejemplo de fetch. Ya podemos ver pues cómo funciona. Y ya tenemos el conocimiento de qué es. Vamos a hacer un par de ejemplos más. Pero no utilizando este archivo de ejemplo. Aunque el archivo de ejemplo pues lo voy a dejar para que se pueda utilizar. Y voy a hacer que este archivo, pues, mejor dicho, que esta petición ya haga una petición real. Entonces vamos a quitar lo que hemos hecho hasta el momento. Lo voy a comentar para que los que utilicen el repositorio puedan descomentarlo y verlo en caso que lo quieran utilizar. Voy a ponerle ejemplo con el archivo data.txt. Y vamos a hacer un nuevo fetch. Ahora, para hacer peticiones normalmente tienen que tener información, no pueden hacer peticiones al azar. Y también una parte importante que se menciona en Eloquent JavaScript es el aspecto de seguridad. Hay dos maneras en las que pues, las peticiones HTTP se aseguran de seguridad. Primero que nada, se aseguran de seguridad a través de lo que conocemos como, bueno, el término pues se los muestro, pero prácticamente es CORS. El CORS, si en algún momento pues ven un error de CORS o algo de esa manera, el significado es Cross Origin
Ver si tiene otra parte además del Cross Origin. Course. Ah, perdón, es Cross Origin Resource Sharing. Ese se traduciría como información compartida a través de diferentes orígenes o a través de múltiples orígenes. ¿Y qué quiere decir esto? Pues en Eloquent JavaScript hacen un buen ejemplo en el cual dicen de que obviamente si uno va a entrar a un sitio de que puede que no sea muy respetado, puede que sea un sitio de algo que no te da mucha seguridad. No tiene mucho sentido de que ese sitio también pueda hacer una petición a información personal tuya. Ya sea a otro sitio que tú navegas o a información directamente de tu computadora. Entonces, a la parte de la computadora, pues claramente JavaScript no tiene mucho acceso. Porque, lo menciono aunque después lo vamos a ver un poco más detallado, JavaScript realmente es un lenguaje de programación que no tiene control de inputs y outputs. La única manera en la que podemos nosotros ver un output de JavaScript es a través de un navegador o a través de Node, que ya lo vamos a ver después. Y la única manera en la que JavaScript puede obtener información de nosotros es a través también de un navegador, a través de inputs como formularios o todo este tipo de cosas que pues le van a transmitir información de nuestra interacción. Entonces, por esa razón, realmente no hay una manera en la que JavaScript por su cuenta acceda a archivos personales de tu computadora, a menos que tú, ya sea intencionalmente o no intencionalmente, descargues un archivo y que ese archivo, pues, por ser una aplicación libre del navegador, haga algo en tu sistema. Ahora, regresando a lo que iba... Me dio un poco... Ah, sí. Estoy hablando de la protección de cross-origin o de múltiples orígenes. La idea es de que cuando entras a un sitio web, ese sitio web hasta cierto punto no debe tener realmente autorización de por qué acceder o por qué hacer petición a un tercer sitio web. Esto es una seguridad que viene por defecto y normalmente cuando alguien trabaja en un sistema, en un servidor, pues hay muchas situaciones en las que sí te vas a tener que comunicar con otro origen. Por ejemplo, cuando se hace este tipo de autenticaciones en las cuales utiliza Google para autenticarte y para poner la información de tu usuario sin necesidad de obtener la información. Para ese tipo de cosas, pues cuando uno se trabaja en el servidor, uno tiene que especificar cuál es el origen o los orígenes adicionales que vas a permitir que tengan acceso a la información o que van a permitir o que vas a permitir que se comuniquen con la información de que se está manejando dentro de la aplicación. Ese es uno de los métodos de seguridad. Que siempre está por defecto y es bueno mencionarlo porque a veces no tenemos, sobre todo cuando estamos iniciando en todo este proceso de desarrollo web, a veces no sabemos qué significa eso. Y pues de parte del cliente, si ustedes son, si son programadores de frontend y ven ese cross origin, simplemente lo que tienen que hacer es avisarle a los que están trabajando con el servidor, porque ustedes no pueden hacer nada para quitar esa seguridad, sino que tienen que ser las personas que controlan el servidor directamente, tienen que ser los que permitan el acceso a información por parte de terceros. Ahora, la otra manera de seguridad es a través de el HTTPS. Como sabemos, estos protocolos pues mandan información, reciben información. Ya hay mucha información que viene de acá a allá, de acá a allá. Entonces, creo que ya habrán notado, si no han notado, pues simplemente comentarles que muchos sitios como los bancos, casi que cualquier institución que reciba pagos o cualquier tipo de comercio de que hasta cierto punto quiera darle seguridad a sus clientes, su sitio web está realmente a través de HTTPS, que necesitan certificados de seguridad. ¿En qué consiste este certificado de seguridad? Pues prácticamente lo que consiste es de que se crea una llave. Una llave que viene prácticamente
Está hecha de muchos caracteres. Realmente nunca los he contado. Ya he visto esas llamas, pero simple, ya esas llaves, perdón, pero son simplemente muchos caracteres. Y esos caracteres se utilizan para encriptar la información. Cada vez que la información sale del sitio, va encriptada, es decir, va modificada de una manera en la que no puede ser entendida, no es legible, no se entiende, hasta que llegue al servidor y este servidor la desencripta y pues la traduce a lo que significa y así se mantiene seguro la comunicación entre el servidor y el cliente. Ahora, eso también claramente es algo que se tiene que configurar. Se crean normalmente llaves de certificación para hacer este tipo de cosas y estas llaves luego se tienen que poner de esta misma manera dentro de los servidores para, como les mencionaba, que exista una traducción de su información. Ahora, debido a todas estas cosas de seguridad que les dije, para manejar este o para hacer un ejemplo de las peticiones HTTP, vamos a utilizar un sitio de que es utilizado bastante pues para hacer peticiones sin ningún problema. ¿Qué es este? Ahorita se los muestro. Es JSON Placeholder. JSON Placeholder, tan como ven aquí, es una API falsa. Después, una API es la interfaz con la cual uno se comunica con un servidor. Es falsa porque pues no realmente no estás interactuando tal cual con el servidor como sería de manera normal. Aquí podemos ver incluso ejemplos, se lo voy a hacer un poco más grande porque lo veo un poco pequeño en la transmisión. En el que exactamente pues ya nos dicen cómo utilizarlo con fetch. Y eso es lo que vamos a ver exactamente de ejemplos para ver el ejemplo de las otras cosas, es decir, ya utilizando get, put, delete y todo ello. Entonces, primero que nada, pues vamos a necesitar una URL como esta. Y eso es lo que ya va a estar utilizando fetch. Y simplemente pues les aclaro algo que también está en la presentación, pues, pero para dejárselos más claros. Fetch por defecto está utilizando siempre el método de get. Digamos, si hacemos esta parte y también se les voy a enseñar cómo pues, verlo en la consola. Vamos a pues hacer esto mismo, solamente que como siempre les he dicho, vamos, ahorita prácticamente voy a copiar esto para que puedan ver cómo funciona. Pero como ya se los he dicho muchas veces, cuando hagan este tipo de cosas como copiar código de un lugar a otro, sobre todo cuando lo estén utilizando en sus aplicaciones, no hagan copy-paste. Hagan el esfuerzo de escribir cada una de las partes de lo que están haciendo para que vayan entendiendo qué es lo que realmente se está haciendo y no simplemente asuman que algo se está haciendo y se está ejecutando. Aquí, por ejemplo, pues simplemente para explicarles, como se dan cuenta, es un HTTPS, es decir, ya tiene encriptación de manera segura. Luego de eso tenemos la dirección o el dominio que es jsonplaceholder.tipico.com. Luego tenemos esta parte en la que tenemos la ruta, que sería la ruta de todos, y vamos a ir a la ruta específica que va a tener un parámetro de valor 1. Luego a todo esto, pues vamos a hacerle el then, porque esto nos va a retornar una promesa, debido a que fetch siempre regresa una promesa. Y vamos a obtener la respuesta. Ahora aquí no vamos a, vamos a alterarlo un poco, no vamos a hacer exactamente lo que está haciendo, lo que nos demuestran, los que nos ponen de ejemplo, sino que vamos a pues hacer lo mismo que hicimos anteriormente, que vamos a hacer un response. Bueno, perdón, hacer un console log. Vamos a poner un response y vamos a poner cuál es el status. Cuál es el estado de la respuesta que hemos obtenido. Vamos a hacer otro console log. Y aquí en este caso vamos a obtener siempre el response, pero vamos a obtener lo que habíamos visto anteriormente, que es el content type. Entonces vamos al de los headers. Toda la información de los headers, recuérdense que es un map, entonces tiene que utilizar get.
Y vamos a utilizar siempre el content type. Falta una L. Ok. Y finalmente vamos a retornar. Ahora, anteriormente, como era un archivo de texto, habíamos utilizado el response.text. Y esto nos retornaba otra promesa. Cuando hacemos peticiones ya en la web, lo común no es que sean, no es que sean archivos de texto, sino que lo común es que sean archivos de tipo JSON. O a veces también son de XML, pero ya lo más común es que siempre sean archivos de JSON. Entonces vamos a utilizar en lugar de .txt, vamos a hacer pues .json. Y luego vamos a hacer la ejecución de la segunda promesa que nos están retornando, que es el JSON que estamos obteniendo. Y vamos a presentar ese JSON en nuestra consola. ¿Ok? Ya que tenemos esto, pues se actualiza nuestra consola y pueden ver que tenemos el status code, es decir, la petición fue exitosa. Luego tenemos que el tipo de respuesta que estamos obteniendo es una aplicación tipo JSON. Eso es común, siempre se dice de esta manera, que es una aplicación de tipo JSON. Y también tiene un charset, un tipo de caracteres igual UTF-8. Y luego tenemos el JSON, que el JSON, pues el JSON simplemente, creo que nunca se los he explicado hasta este momento, pero el JSON es una abreviación, realmente se escribe todo en mayúsculas, y es JavaScript Object Notation, quiere decir notación de objeto de JavaScript. Es decir, como JavaScript prácticamente guarda información acerca de un objeto, podría considerarse de esa manera, visto de manera fácil. Y entonces, por eso mismo, si se dan cuenta, tenemos aquí que es un prototipo objeto y que tiene propiedades en las que nos dice que no está completo, es decir, complete. La propiedad complete está como false. El ID nos retorna que es 1, porque esa es la solicitud que le hicimos a través de la petición HTTP. Y bueno, eso no se lo fijen tanto, porque realmente esto depende del servidor, que es lo que te va a retornar. Pero en este caso sí es correspondiente al ID que le mandamos acá. Si aquí le pusiéramos pues un 2 y actualizamos, nos va a mandar el ID 2. Y nos va a cambiar también la información, porque estamos obteniendo la información de un segundo objeto. Entonces, nos manda el user ID, que este user ID creo que siempre va a ser 1, porque como les decía, simplemente es una API de ejemplo con la cual uno puede interactuar y puede hacer pruebas y puede pues comprobar que las cosas funcionan. Y luego tenemos un título, de que el título pues va a cambiar dependiendo de cuál es el que le estás pidiendo, ¿verdad? Incluso no me extrañaría que si actualizo esto, no, ok, sí es por lo menos consistente con el título de lo que estamos obteniendo. Entonces, este pues es una petición, y aquí la voy a ir dejando, de tipo get. Ahora vamos a hacer un ejemplo de tipo post, que normalmente es el segundo más utilizado luego de get. Get, como se los mencioné antes, pues simplemente es obtener información. Tal cual. Ahora, para hacer un tipo post, pues siempre tenemos get, no necesita ningún tipo de cuerpo. Es decir, no necesitas mandar la información al servidor para que él te pueda mandar una respuesta. Simplemente le haces la petición y él sabe que le estás pidiendo información y te dice, ok, esta es la información en base a la dirección que está solicitando acceder. Cuando estamos utilizando ya un post, esto tiene que ser un poco más específico, porque él está dando prácticamente o está solicitando una acción que va a tener repercusión en el servidor, ya sea que te va a pues retornar alguna otra información en base a lo que tú le mandes, o pues que va a hacer algo directamente en el servidor. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues primero que nada, como les decía, fetch por defecto hace peticiones tipo get. Entonces, siempre el primer parámetro que va a recibir, si se dan cuenta, aquí teníamos fetch que tiene dos parámetros. El primer parámetro es la información del request. Y el segundo parámetro es
La inicialización de la petición, la inicialización del request. Creo que eso significa request init. Vamos a dejarle así, la verdad. Es la información prácticamente de la petición. No estoy seguro qué significa tal cual la parte de init, pero eso es la información que le vas a mandar pues prácticamente a la petición. Entonces, en este caso pues se va a hacer un poquito ya más grande, ya más complejo. Vamos a hacer siempre la petición al mismo lugar. Vamos a hacer siempre a la misma sitio web porque lo estamos utilizando pues de ejemplo. De al JSON placeholder. Vamos a utilizar el typecode. Y en este caso vamos a utilizar la dirección de posts. Pues tienen esa dirección simplemente como ejemplo. Ahora vamos a poner coma para empezar a definir el segundo parámetro de la petición, que va a ser un objeto. Entonces lo voy a empezar a construir como un objeto para que sea más fácil de leer también. Y de hecho voy a quitar esta parte de los archivos. Y entonces, aquí tenemos tres cosas que podemos definir. La primera es el tipo de método que vamos a utilizar. Entonces, el método en este caso se tiene que poner siempre en mayúscula. Los métodos, toda la palabra es en mayúsculas. Y ponemos que es de tipo post. Estamos haciendo una petición de tipo post. Luego le vamos a mandar un cuerpo. Que este cuerpo pudo haber sido definido aparte. Pero normalmente en muchas ocasiones los servidores te solicitan el cuerpo que vas a mandarle de una manera específica. Y en este ejemplo te piden que le mandes un cuerpo en notación de objeto de JavaScript. Que como dijimos antes significa, es el significado de las siglas de JSON. Y como es JavaScript, pues JSON ya tiene el objeto JSON y el objeto JSON tiene, además de tener un constructor para crear un JSON, tiene dos métodos estáticos. El primero es parse para leer información que, aunque no es muy utilizado, además de saber cómo va a leer la información, también tiene un segundo parámetro que es un reviver que te dice prácticamente cómo debería leer parte de la información. Y luego tenemos el Stringify, que el Stringify lo que hace es que a un objeto, que es lo que exactamente vamos a utilizar ahorita, lo transforma en la notación de JavaScript de objeto. Entonces a este objeto pues le vamos a mandar información tal como nos dicen los ejemplos, que sería simplemente un title. Voy a quitarle en lugar de foo, voy a ponerle ejemplo. Luego vamos a poner un body en que vamos a poner este es mi cuerpo. Y finalmente el user ID, que supongo yo que este siempre tiene que ser el mismo porque es una demostración y debería ser uno. Uy, aquí dejo un montón de espacios. Vamos a borrarlos. Ok. Ahora ya tenemos las primeras dos partes. Que tenemos el método, el cuerpo, y hay una parte más que es importante mandarla. En este caso va a ser bastante sencilla, pero en la parte de los headers, normalmente es donde se maneja la seguridad. Aquí normalmente uno manda un token de autenticación de tu usuario para que el servidor sepa esta persona está autenticada y tiene permiso de hacer estas cosas. Pero en este caso simplemente le vamos a decir al servidor que la información que estamos mandando va a ser de un JSON. Que como habíamos visto en la respuesta que obtuvimos, perdón. Es un JSON, application JSON, y luego hacemos el char set, que sería UTF-8. Y ahora toda esta es nuestra petición. Luego que definimos la petición, pues es una promesa. Entonces vamos a ejecutarla con el then. Vamos a esperar que se resuelva. Vamos a hacer nuevamente la parte del response para poder leer todo. Vamos a hacer siempre, pues para seguir el ejemplo de cómo nosotros lo hemos estado manejando. Vamos a hacer un console log en el que vamos a primero ver siempre el status del response.
Y vamos a ver también. Bueno, vamos a hacerlo una vez más, pero si no me equivoco, pues por ser por ser el mismo contenido que estamos obteniendo, pues va a ser siempre la misma información. Porque la API pues es demostrativa simplemente. Vamos a hacer un return en el que vamos a mandar la respuesta, pero ya pues buscando el JSON que nos está retornando. Y pues tenemos el JSON. Vamos a hacer un console log de este JSON. Ok. Y vamos a ver lo que nos muestra la consola. Mostrando bien la consola, no tengo muy grande todavía. Todavía está muy grande, pero creo que ya está bien porque pueden ver. Y para dejarla así. Ok, la segunda petición empieza acá. Ahora, si se dan cuenta, nuestro código es diferente. Nuestro código es 201. Y si volviéramos a verificar, pues, cuál es el resultado del código que obtuvimos con la lista que les puse antes, que la moví, no sé qué le he hecho. Ahorita la vuelvo a poner. No recuerdo dónde la puse, denme un momento. No, creo que la cerré. Voy a volver a poner para mostrarla. Ah, no me fijé, perdón, si alguien se siguió al canal, pues bienvenido. Solo escuché el sonidito. No sé qué fue lo que sucedió. Ok, tenemos los. Ah, perdón, no me estoy mostrando eso. Tenemos los códigos. Y en este caso tenemos un código que es el 201. Y si se dan cuenta, lo que significa es que se creó. Prácticamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Podríamos nosotros ya suponer qué es lo que hizo el servidor con la información que le mandamos. Y pues si analizamos un poco la petición que hicimos, nos damos cuenta que le hicimos un post. Le mandamos un título, un cuerpo y le mandamos nuestra información de user ID. Entonces estamos creando una entrada o por eso podría decirse también de otra manera, estamos creando información en el servidor y exactamente nos está retornando que fue exitoso la creación de esa información y por eso mismo no solamente nos retorna el status 201. Claro, como les decía, quizás vamos a dejar de empezar a pedir este content type, porque como es una API de ejemplo, siempre nos va a mandar el mismo content type. Pero ya cuando pues obtenemos la información del JSON, pues el JSON es un objeto nuevo que ahora está en el servidor y que nos dice que es exactamente se creó con la información que nosotros le dimos. El usuario de esta creación es el usuario 1. Luego tiene el cuerpo de justo las cosas que yo le escribí. Y tiene un ID específico para él, que es el ID 101. Ahora aquí simplemente quiero aclararles de que si ustedes están haciendo esto en un futuro y están pues revisando la información de lo que hicieron, hasta cierto punto esta información no va a ser persistente. ¿Por qué no va a ser persistente? Persistente pues porque recuerden de que es una API falsa. Es decir, no va a obtener la información tal cual, no la va a registrar tal cual. Y entonces, pues, no van a poder acceder a esa información. No es como que realmente se esté creando, sino que simplemente nos está dando una respuesta de acuerdo a lo que nosotros le estamos dando para tener una idea de qué es lo que hubiera sucedido. Pues simplemente es una API de práctica. Ok. Entonces, este sería el ejemplo del post. Ahora, antes de continuar, pues simplemente pues para que tengamos la idea,
van a ver de que en la API, es decir, en este fake, esta API falsa, nos dice exactamente, pues, qué son las cosas que podemos hacer, ¿verdad? Y pues para saber qué es lo que podemos hacer, aquí nos dice la lista de cosas y nos dice que pues podemos obtener toda esta información. Si ustedes lo están haciendo por su parte, pues también aquí se van a dar cuenta de que podemos hacer ejemplos de get, post, put, patch y delete, que son los cinco métodos que habíamos puesto pues en la presentación. Vamos a siempre hacer uno de cada uno. Simplemente se los muestro por si ustedes quieren pues seguir practicando por su cuenta. Y para que no, es decir, no necesitan pues simplemente hacerlo a ciegas, sino que si se dan cuenta, pues aquí tenemos una guía. Si vemos en esta parte que dice Guide, aquí les va a decir un ejemplo de cómo hacer todo ello. De hacer pues post, de hacer put, de hacer patch, de hacer delete. Y van a poder practicar y no se tienen que preocupar, no van a alterar la información, no pueden arruinar el servidor porque es una API falsa. Entonces todo lo que hagan pues simplemente es como para de manera educativa para que puedan seguir practicando y que para puedan saber qué es lo que está sucediendo. De hecho incluso podríamos hasta cierto punto, ah perdón, sí, algo que también les quería enseñar. Es una cosa que tienen que pueden hacer también en la consola. Ahorita hemos estado viendo todo de parte teórica y también cómo nos está retornando la parte de información. Ah, por cierto, bienvenido a, pues a todas estas transmisiones, Jacomar, que ya revisé. Entonces, bienvenido y o bienvenida, no sé, dependiendo. Lo que le iba a decir, perdón, me distraje. Es de que también pueden ver el resultado y cómo se están haciendo estas peticiones. También lo pueden ver a través de la consola de desarrollador que viene en sus exploradores. Voy a hacerlo un poco más pequeño nuevamente para que vean otra vez cuáles son las opciones que tenemos en la parte superior de la consola de desarrollo. Y se darán cuenta que hay una opción, hay una pestaña que dice Network. Cuando entramos en esta pestaña que dice Network, podemos ver todas las peticiones que se han realizado. Y si, bueno, si actualizamos para que se vuelvan a hacer nuevas peticiones, van a tener esta información. Que voy a hacerlo un poco más grande, solo mostrando el contenido porque es un poco grande la información de que trae. Primero que nada, van a ver esta gráfica en la que en la gráfica nos va a mostrar cuánto es que se tardó en milisegundos las peticiones en realizarse. Tenemos esta petición, que no, si no me equivoco, posiblemente sea la de put. Y tenemos la petición de get, que podemos así incluso hacer un poco más específicos para revisar. Y no, de hecho tenemos las dos peticiones al mismo tiempo. Solamente que si ven, digamos, quiero si se alcanza a ver. Ahorita estoy mostrando justo las dos peticiones. Si se dan cuenta, la primera que tenemos es la de get. Nos dice el status, nos dice cuál fue el tipo de petición, que en este caso estamos utilizando fetch. Nos dice también que se inició en el archivo de main.js. Que en este caso puede que se vea un poco más fácil de ver por el hecho de que no tenemos, estamos utilizando de manera local este tipo de peticiones. Si lo están viendo ya de un sitio web, puede que no sea tan fácil ver desde dónde se inició. Finalmente pueden ver aquí esta última parte. Uy, perdón, el mouse desplegó otra cosa. Donde dice Waterfall, pueden ver justo en el momento en el que empezó la petición a comparación de la siguiente. Inició, la primera inició un par de milisegundos antes. Y si lo hacemos pues más amplio, se puede ver más la diferencia de cuánto, en qué momento inició y cuánto se empezó a ejecutar, que es exactamente lo que estamos viendo acá. Bueno, lo que estamos viendo pues en arriba. Que ahorita no pueden ver arriba, lo siento, es muy, muy, mucha información. Bueno, sí se los puedo enseñar, permítanme. Vamos a hacer, vamos a moverlo por acá. Ok, a eso es lo que me refiero. Arriba pueden ver pues prácticamente la información en una gráfica de todas las peticiones. Esto de acá, el waterfall, es prácticamente lo mismo que están viendo acá, solamente que con bastante zoom, como para que puedan ver la diferencia de las cosas. Y también un poco con presa, porque pueden ver de que esta petición, pues tenemos estas, ambas peticiones se tardaron muchísimo en terminar, pero aquí las tenemos de una manera así bastante como compresa para que veamos cuánto tiempo se tardó cada una. Ahora también podemos ver específicamente cuánto se tardó cada una. Podemos ver que aquí tenemos
293 milisegundos y 205 milisegundos. Ni siquiera un segundo se tardaron. Y si le dan clic a cada una, digamos si le dan clic a la primera, podemos obtener información adicional de esta petición. Podemos ver la información que exactamente se hizo una petición de tipo GET, que el estatus de retorno fue el 205, perdón, el 200, no sé por qué puse un 5 ahí. Luego tenemos que la dirección remota, es decir, eso posiblemente sea la dirección de mi computadora. Y este pues es la parte de lo que les decía del cross, del course, del cross origin. Esto prácticamente es información de lo que tiene el servidor. Esto sí no tiene que ver prácticamente con su petición. Luego si vemos la parte de abajo nos dice cuál es la respuesta y el tipo de respuesta que obtuvimos. Todos estos headers son, todos estos encabezados nos retornó el servidor con el que estamos ahorita interactuando, de ejemplo. Todo este tipo de información no tienen, nuevamente, no tienen que memorizársela. A veces se utiliza, a veces no. En este caso, pues como estamos haciendo un ejemplo, no tenemos ninguna razón de por qué enfocarnos en algo de estos headers. Pero sí podemos ver al final, pues, también los headers de nuestra petición. Que aquí se ve un poco más detallado, ¿verdad? Vemos la parte de autoridad, que podría ser como el host, que en este caso es el sitio con el que estamos interactuando. Luego tenemos el método get, ya lo habíamos visto anteriormente. Tenemos la dirección o el... ¿cómo se diría? La dirección relativa que vimos en la presentación, que en este caso sería el todos 1. Utilizamos el método HTTPS porque es seguro. Y luego tenemos otro tipo de... pues que no hemos estado haciéndole mucha referencia a todos ellos porque no siempre están, dependiendo de lo que se está haciendo. Y debido a que es un get, no tiene un cuerpo que nosotros le estemos mandando. Sin embargo, si vemos la parte del preview, el preview nos dice qué es lo que nos retornó. El preview normalmente, esta pestaña de preview normalmente es mucho más amigable para poder leerla, porque realmente la respuesta pues es así. Ahorita también está bastante amigable esta respuesta, pero no siempre lo es, así que yo les recomiendo siempre utilizar la parte del preview. Y en el preview pues es lo que nosotros hemos estado haciendo en la consola, lo que hemos estado mostrando en la consola directamente porque le estamos haciendo console log. Ahora si vemos la parte del post, simplemente me voy a detener a mostrar de que pues tenemos siempre la parte del preview. La única diferencia es que si se dan cuenta cuando cambio entre las dos peticiones, hay una pestaña nueva que se llama payload. Esta pestaña pues es prácticamente el cuerpo de la petición que hicieron, que también se le dice payload, es otra manera de conocerlo. Y es justo lo que yo escribí en el código y le mandé al servidor, que en este caso es, este es mi cuerpo, ¿verdad? Pues simplemente lo escribí y le puse el título ejemplo, example. Entonces esto, todo esto pues lo pueden, no necesitan estar haciendo console logs para estar debugueando esto, no necesitan estar haciendo console log a cada una de las cosas para ver qué es lo que mandó, qué es lo que me retornó. Pues yo les recomiendo acostumbrarse a utilizar la consola del desarrollador para que aquí puedan ver mucho más rápido toda esta información que están recibiendo, ¿verdad? O toda la información que están mandando, siempre que vayan a hacer debugging. Sin embargo, pues para el ejemplo lo voy a dejar como lo tenemos anteriormente. Entonces, solamente voy a reducir nuevamente el tamaño de esto y voy a regresarlo a la parte de la consola, que es lo que hemos estado utilizando ahorita. Tengo que reducirlo un poco más. No están viendo el final de la consola. Voy a tener que moverlo. Sí, mucho mejor. Ahorita sí ya ven el final de la consola. Ok. Muy bien. Entonces, este es pues el ejemplo de post, el ejemplo de get. Vamos a hacer un ejemplo de los que nos hacen falta. Vamos a hacer un ejemplo de put, un ejemplo de patch, un ejemplo de delete. Y con esto vamos a terminar la parte de peticiones HTML, perdón, de peticiones HTTP. Y vamos a hacer un descanso, como siempre, para que puedan levantarse, ir a tomar agua. Yo de hecho tengo que ir a traer agua porque olvidé traerla. Y para que se estiren, porque siempre es bueno hacer ejercicio, siempre es bueno hidratarse. Antes de pasar al siguiente tema, que sería ver los formularios HTML.
Entonces, vamos a hacerle el ejemplo de put. Ya sabemos de que va a empezar siempre con fetch. Pero en este caso vamos a utilizar otra dirección. Voy a seguir los ejemplos que tenemos acá para pues no hacer tanto, no estar inventándome tanto las cosas. Y también para que, si ustedes están haciendo los ejemplos siempre de este sitio de JSON Placeholder, pues también puedan asegurarse que les está dando el mismo resultado. Y si no les da el mismo resultado, pues puede que sea porque han cometido un error al escribirlo o algo. Entonces, en este caso, vamos a hacer en la petición, vamos a hacer referencia a un post específico. Si se dan cuenta, normalmente cuando estamos creando una petición de post, pues simplemente la dirección termina con post. Porque estás creando algo, entonces no tenés referencia de qué es, tú vas a crear la referencia con lo que le estás mandando. Cuando ya estás actualizando algo, pues ya tienes que decirle qué, ¿verdad? Y en este vamos a actualizar al post con el ID 1. Y como pues vamos a estar haciendo algo, al igual que en el post, tenemos que escribir la información de qué es lo que vamos a hacer. Primero, qué tipo de petición, que en este caso va a ser put. Y luego vamos a mandar el payload o el body, que en este caso pues siempre va a ser Stringify. Esto nuevamente les digo, depende del servidor. Normalmente se mandan los bodies, se mandan solo como un objeto. Un objeto, y ese objeto pues se transforma. También a veces se tiene que hacer esto, hacer Stringify. Y a veces se utiliza otro tipo conocido como FormData. Que de hecho ese FormData se utiliza casi siempre cuando vayan a subir archivos. Por el hecho de que los archivos pues se tienen que mandar la información del archivo. Y no simplemente, no solo es información así escrita. Entonces tenemos el título, que en este caso vamos a ponerle ejemplo de put. Vamos a ponerle otro cuerpo, que en este caso sería cuerpo. Yo soy malo para este tipo de cosas, lo siento, para inventarme cosas. Vamos a ponerle cuerpo mariposa. No sé, es lo primero que se me ocurrió. Le vamos a ponerle un user ID, en el que tenemos ya el user ID 1. Es igual prácticamente a como utilizamos el del post, solamente que estamos pues confirmando el ID de lo que estamos modificando. Y finalmente pues vamos a siempre agregar los headers, que como les decía, en este caso el header no es muy complicado, pero siempre es bueno de que tengan como en mente el header, por el hecho de que en el header es donde casi siempre se utiliza o se coloca el token de seguridad de la sesión. Que eso posiblemente no lo vamos a ver ahora, porque necesitaríamos crear una aplicación que vaya a revisar la autenticación, y pues ya sería meternos bastante a crear cosas de manera compleja, y vamos a hacerlo pues en las siguientes transmisiones. Vamos a ir creando otras cosas para ver ejemplos más complejos. Luego siempre vamos a hacer response, pero en este caso gracias por unirte al canal, Dayag. En este caso vamos a dejar de estar haciendo esta parte del response. Solamente vamos a dejar de hacer la petición del content type. Porque como les decía, es un servidor, una fake API. Entonces siempre nos va a retornar el mismo tipo de contenido. Solamente vamos a dejar el de status. En caso que haya un status diferente que podamos pues mostrar. Entonces vamos a hacer siempre response. Como hago una raw function, no voy a poner esa parte ahí, sino que pues simplemente vamos a tener response. Y perdón, vamos a hacer consola de esto para que se muestre en la consola. Vamos a hacer response status, y luego el del status vamos a hacer return. Y vamos a hacer un response, y como siempre vamos a retornar la promesa que nos retorna con el JSON. Luego vamos a hacer un nuevo then para revisar esta promesa. Y vamos a hacer pues el log de esta nueva promesa. Ok, ya este tenemos el put. Lo guardamos. Minimicé, perdón, donde se está haciendo la... Ok. Y ya tenemos actualizado el ejemplo acá en la consola, en el que tenemos un 200. No fue un código nuevo, simplemente es un success ok. Ahí fue exitoso. Y nos retorna nuevamente, es común que un put te retorne la información de regreso que le mandaste, solo para confirmarte lo que hiciste, lo que corregiste. Y también suele utilizarse, lo vamos a ver ya cuando estemos trabajando en nuestro sitio, se utiliza también para
actualizar la información que ustedes le muestran al cliente. Siempre es buena práctica mostrar un cambio en la información hasta que el servidor les confirma que el cambio le llegó a ellos, o al servidor, mejor dicho. Si lo hacen antes, pueden darle una falsa información al cliente. Entonces, por eso también es que retorna la misma información, porque casi siempre esta misma respuesta se utiliza para actualizar la información del sitio web, de cómo es que lo ve el cliente. Ok, entonces este sería, y vamos, voy a crear la parte del patch y la parte del delete. Bueno, voy a crear la parte del patch rápidamente. No me voy a tener mucho a explicarlo, porque como les decía, el patch se parece mucho a put. Pero voy a hacer una pausa justo cuando, para que vean la diferencia. Siempre hacemos un fetch. Nuevamente, les recuerdo, no importa de que se hayan aburrido un poco de estar copiando la información, aunque lo estén haciendo un ejemplo, para que su cerebro pueda irse aprendiendo poco a poco la manera del nombre de los métodos, qué es lo que están haciendo. No utilicen copy-paste. También eso les va a ayudar a ir desarrollando poco a poco los reflejos de sus dedos para que tengan una mayor velocidad de escritura. Y aquí es donde voy a hacer una pausa. Bueno, solo voy a terminar de escribir los headers, que siempre son los de siempre, que es el content type. Application JSON y char set UFT. Ok, aquí es donde hago la pausa, porque si se dan cuenta, a diferencia del put, que el put, como les decía, lo que hace es de que sí encuentra un registro con la información que ya existe en el servidor, pero en lugar de solo actualizarlo, realmente sobreescribe o reemplaza toda la información por la nueva información que le estás dando. Por lo que es un poquito tedioso, en el sentido que, digamos, si ustedes solo querían cambiar en la parte del título, pues igual van a tener que mandar el cuerpo, porque siempre lo va a sobreescribir todo. El patch tiene la ventaja de que solamente tienen que mandar la información que ustedes quieren actualizar. En este caso solo vamos a mandar el título. Y como les decía, si la base de datos, sé que no hemos hablado mucho de bases de datos, pero si la información en el servidor, digamos, a veces suelen tener como un registro de cuándo fue la última vez que se actualizó cierta información, en el patch tendríamos la ventaja que no se va a ver como que se actualizó todo, sino que vamos a tener un registro específico de qué parte se actualizó, en qué momento, sin tocar las demás partes. Entonces, bueno, olvidé terminar de hacer la parte del then y todo. Vamos a hacer siempre el response. Vamos a hacer aquí el response, siempre el del console log. Solo para confirmar el status. Vamos a retornar la promesa de JSON. Y finalmente vamos a hacer la nueva lectura de JSON. Ok, actualizamos y pues vemos, bueno, primero tenemos un error de sintaxis. Dice que el token de JSON en la posición 0, si vamos, leemos un poco más la información. Eso también siempre me gusta, es bueno que me esté equivocando, porque les enseño, cuando vean errores así en la consola, no solamente se queden con, me dijo un error y lo que leo, sino que abran el error. Y aquí, si se dan cuenta, les dice justo en qué línea está dando el error. Entonces aquí podemos luego venir y ver qué es lo que está sucediendo. Tenemos... A ver, ¿qué es lo que estoy haciendo mal aquí? Tenemos un return siempre. Raro. Ok, vamos a revisar bien el código. Algo ha hecho mal. No lo alcanzo a ver a simple vista, pero vamos a ver. Vamos a revisar desde el inicio. Bueno, primero vamos a ver si no he dejado nada abierto en el anterior. Se cierra la información acá.
Tenemos la string, se cierra el fetch acá. Luego tenemos el primer then se cierra acá y el segundo then se cierra acá. Then tenemos respuesta, consola. Ok. Se ve bien. El segundo tenemos que se cierra ahí, si eso está bien, se cierra aquí. Ajá. Application, JSON. Ok. Luego tenemos esto. Quizás esto sea un problema. El arrow function, pues siempre tenemos esto. Tenemos el return aquí. Estamos retornando el JSON. Siempre hay un token que no se está esperando que retorne. Interesante. Bueno, vamos a ir enseñando truquitos de debugging. Primero, cuando no estén seguros si han revisado el código, comenten todo su código y aíslen el problema. Aquí pueden ver que cuando aislamos el problema y vemos justamente el último ejemplo de patch, vemos un poco más claramente de que antes pues no me había notado esta parte porque se están haciendo todas las otras peticiones. Pero realmente el problema no es de nosotros, sino que es del servidor. Vamos a retornar todo esto y vamos a hacer un poco más de debugging de esta parte. Como les decía, tienen que identificar ya los errores. En este caso tenemos error 500 y el error 500, como estamos viendo en la lista de errores de los servidores, significa que hay un error en el servidor prácticamente. Y entonces no es nuestra culpa, es algo que el servidor pues no está haciendo, no puede hacer. Lo que me extraña un poco porque se supone que sí se podía hacer. Pero en este caso, cuando hay un error, pues lo que está sucediendo aquí es de que el then realmente no se está ejecutando tal cual, porque la respuesta que estamos obteniendo no es exitosa. Entonces vamos a agregar aquí, luego un then vamos a utilizar un catch para pues encontrar el error que nos están retornando. Vamos a hacer un reason. Y vamos a retornar este reason. Vamos a ver si tiene una manera. Ups. De JSON. Y ahora ya no nos va a dar el error. Ah, bueno, sí, no dio error porque el reason entonces parece que no tiene este errorcito. Vamos a hacer solo un console log. Ok. Muy bien. Vale, entonces, bueno, aprovechando, ¿verdad? Ya que sucedió esto, no era esperado. Se supone que sí se podían hacer patch. Ya voy a revisar si pues es un problema de algo que quizás escribí mal. Pero ahorita pues me está dando error 500, lo que implica que es un error del servidor. Que no es un error de mi parte, sino que es un error del servidor. ¡Ah! ¡Ojo! Sí, puede que tengas razón, Marlon. Puede que sea porque estoy mandando un charset. Perdón, no había visto tu... Por estar moviendo muchas pantallas, no había visto tu comentario, Marlon. Y sí, escribí esto mal. Es UTF, no UFT. Pero bueno, qué bueno que me equivoqué también. Vamos a ver si de verdad solamente era eso. Por el hecho de que, pues, como podrán ver, siempre la semana... Creo que fue el miércoles pasado... que estuvimos hablando de la parte de errores y de que siempre se tienen que pues seguir siempre ciertas cosas en caso de que uno espere que falle. Yo realmente ahorita no esperaba que fallara porque pues estaba siguiendo el ejemplo. Sí fue un error posiblemente mío, pero aquí tenemos este catch que pues lo que va a hacer es de que va a capturar ese error, y en este caso yo lo que estoy haciendo es haciéndole un console log a ese catch, prácticamente a ese error que nos está retornando. Y lo podemos ver
Aquí está indefinido. No, perdón, el error es este. El de línea de arriba que dice syntax error, que es prácticamente lo que nos está retornando aquí. Ahora simplemente también aprovechando, mencionarles que cuando hay un error en una petición HTTP, no pueden hacer nada prácticamente para evitar de que el error se muestre en la consola. Aunque ustedes estén haciendo bien su lógica, y en este caso, digamos, estoy haciendo este catch y estoy evitando de que el código falle, porque el código prácticamente ya se ve, ah, ok, si esto falla, voy a hacer esto. De todas formas, le va a salir esta línea roja en la consola. Eso es inevitable porque es parte de cómo funciona el navegador, y el navegador pues almacena los errores para mostrarlos al usuario. Entonces no se vayan a asustar si sucede esto. Ahora voy a actualizar y posiblemente, en efecto, ya tenemos, y gracias Marlon por eso, me había equivocado en el charset y he puesto UFT en lugar de UTF. Voy a quitar, bueno, voy a dejar el catch, simplemente por si, bueno, para dejarlo de ejemplo. Pero ahora ya tenemos que la parte, bueno, aquí tenemos un pequeño problema, como ya las he mencionado el domingo, esto ya es un caso en el que tenemos hasta cierto punto un race condition. Las peticiones, no importa de qué orden se estén ejecutando, la respuesta que vamos a obtener va a depender de qué orden el servidor nos retorne la respuesta. Entonces, el último que mandamos es este patch y pusimos la parte de nuevo título, pero si se dan cuenta, el último que tenemos no es ese. El último que tenemos, pues realmente es la parte de creación en el que estamos haciendo. De hecho, quizás para que se muestre, vamos a cambiarle esa parte para que se entienda más. Ejemplo de post. Y este, pues vamos a ponerle pues también eso. Vamos a poner ejemplo de patch. Porque no siempre van a venir al mismo orden. Y ahora exactamente, aquí tenemos, este es el ejemplo del patch, tenemos el 200 del status, o sea que fue exitoso. Y luego tenemos información que claro nosotros no pusimos, que es el cuerpo, porque como les decía, el patch no sobrescribe toda la información, sino que sobrescribe solo la parte que le enviamos, que en este caso es el título. Y el título tiene este ejemplo de patch. Así también si le hubiéramos puesto un body en lugar del título, van a ver que va a retornar el título tal como lo tiene, que en este caso tiene ese título enorme. Y el body es el que va a ser reemplazado por el ejemplo de patch. Entonces, dependiendo de lo que ustedes le manden, eso es lo que se va a actualizar. Y eso es lo que también van a ver en la información que traigan de regreso. Y pues vamos a ver el ejemplo del delete, que el ejemplo de delete es extremadamente corto. Por el hecho de que delete, al igual que get, ya no necesita un cuerpo. Las peticiones de delete solamente le tienen que decir a qué le están haciendo referencia y qué es lo que van a querer borrar. Entonces en este caso pues siempre vamos a empezar pues utilizando la parte de fetch. Siempre es necesario tener la dirección en la que se va a estar haciendo pues la solicitud de la petición HTTP. Que en este caso vamos a utilizar siempre la dirección que hemos estado utilizando, que es para el post, el primer post. Como les dije, no se preocupen mucho. En un caso en el que este fuera realmente un servidor, no podrían estar haciendo todo esto con el mismo post, porque se va a estar modificando, modificando y borrando, y al final ya no lo van a encontrar. Pero como es una API falsa, no le va a pasar nada. Y simplemente lo que sí tienen que especificar, como fetch por defecto hace get, método get, en este caso lo que sí tienen que especificar es que van a hacer un método delete. Y eso es todo. Ahora, claro, siempre tenemos que hacer un then. Pero ya no nos va a retornar. De hecho, si hacemos el response, es muy posible que response solamente nos va a retornar el status. Pero ya no nos va a retornar nada más. Log response status. Pero solamente para asegurarnos, pues podemos hacer el response. Y así como hemos estado haciendo anteriormente el JSON, veamos si realmente trae algo el JSON. Posiblemente no traiga nada. Ups, perdón, y no lo estoy haciendo. No, creo que ahorita lo voy a dejar así. Ok, de hecho tenemos aquí, si nos mandó un 200,
Y nos está diciendo que sí hay una promesa pendiente, pero si se dan cuenta, nos dice que el estado de la promesa va a ser fulfilled cuando lo analicemos, pero no nos va a tener ninguna información. Entonces podríamos hacer siempre el then, solamente para veamos qué es lo que nos está retornando. Y posiblemente este JSON va a ser indefinido o algo así. Y lo tenemos justo aquí. Ah, perdón, que esto no lo. Esto, ah, por cierto, no estoy retornándolo. No sé qué le está logrando hacer el response ahí. Ok. En este caso. Uy, ya se nos está mezclando todo. Pero creo que debería ser línea 84. Sí. Línea 84 debería ser. Esto es lo que obtenemos del delete. Obtenemos prácticamente nada. Y la línea 81. Aquí se nos metió uno. Es el problema de las race conditions. Por eso les decía que normalmente era como. Había que tener un poco cuidado con eso. Y tenemos esto. De hecho, podríamos hacer esto un poco más complejo. Un poco para que se viera mejor en el console log, podríamos hacer una función de async que vaya a estar ejecutando cada uno de estos para que vaya haciendo una pausa. Pero siento de que pues al final terminaremos agregando demasiado código, así que lo vamos a dejar así por el momento. Y de todas formas, en caso que esto les confunda, les recuerdo, en caso que estén viendo la grabación o que lo vayan a estar haciendo ustedes por su cuenta, pues simplemente movámonos a la parte de la consola del desarrollador. Veamos en el network y aquí sí la van a poder ver específica, ¿verdad? De hecho, van a notar el hecho de que aquí exactamente van a ver en el waterfall, que siempre me muestra la información y no quiero que haga eso, pero en el waterfall van a ver cuál fue la primera y cuáles fueron las siguientes. Pueden especificar, hacer como más cerrado el scope de lo que están viendo del waterfall para que les vaya mostrando solamente cuáles son las que se están ejecutando en cierta parte. Pero lo importante es que aquí pueden ver, digamos, aquí podemos ver, este ya es el ejemplo de patch. Sabemos de que aquí podemos ver exactamente cuando lo vemos en el general, podemos ver que es un patch y podemos ver el preview que va a ser la información que le hemos cambiado el título. Y para buscar la parte de este es el delete. Y pues como les dije, no tenemos información, el cuerpo no nos retorna nada, simplemente nos retorna un 200 en el status code para decirle que sí logró exitosamente borrar la información. Y claro, ese es el detalle exactamente de por qué como son asíncronos, pues se hacen de cualquier orden, ¿verdad? Y bueno, esta es una parte de los HTTP. Ahora, como les decía, vamos a hacer un break de 5 minutos. Creo que me extendí bastante en la parte HTTP. Todavía falta la parte de formularios y la parte de Node, pero la parte de Node es muy corta porque realmente no vamos a hacer ejemplos de Node. Solo vamos a ver qué es lo que hace Node. Y pues vamos a ver ya Node un poco más el día de mañana cuando volvamos a empezar a hacer cosas del sitio web. Pero vamos a hacer el descanso de 5 minutos. Levántense, estírense, vayan a tomar agua. Siempre es bueno moverse, siempre es bueno hidratarse. Y en este caso, pues ya voy a retornar, que olvidé mi agua, así que voy a aprovechar también para ir a traer mi vaso con agua. Así que regreso en un momento.
Ok, ya estoy de regreso con mi agua. Vamos a ver en este descanso, tal vez de veras podemos hacerlo de la parte, evitar de que se estén haciendo tan asíncronamente. Hacer una función por cada una de estas cosas. Este delete no lo pude poner tal como delete porque ya hay una palabra reservada de delete. Ya habíamos visto que hay un método de JavaScript de delete para borrar cosas de arrays y cosas, entonces por eso no pude hacer la función con nombre de delete. Vamos a ver entonces aquí. Espera, ¿cuál es el primero? Get. Post. Este no es, perdón. Ver si dice todo bien. Tenemos get, tenemos put, tenemos patch. ¿Dónde está el post? Me hace falta el post. Lo metí dentro del get. Bueno, no ganamos mucho por el hecho de que siempre son asíncronas al final. Le voy a enseñar otro truquito. Te quiero ver si podría mejorarlo, ¿verdad? Cuando están haciendo con cosas asíncronas, sobre todo cuando están haciendo peticiones. Antes, ahorita ya casi termino el descanso, pero solamente para enseñarles esto antes de que regresemos. Otro truco de la consola de desarrolladores que tiene esta parte de throttling.
Digamos, yo ahorita no puedo ver si actualizo, pues simplemente veo todas las peticiones así, push. Pueden ver, si se fijan un poco acá, van a ver que hay un momento en el que están pending. Eso significa de que están todavía esperando ser terminadas, pero es súper rápido. Eso es porque tengo buena conexión a internet. Pero si cambiamos aquí a Slow 3G, normalmente cuando tenían una conexión de un teléfono con una conexión lenta, entonces si dan a actualizar van a ver que ya lo va a hacer pues a un tiempo como si estuvieran realmente con una conexión lenta y van a poder ver un poco más despacio eso. Al final terminó igual de rápido porque es una fake API y la respuesta no les da así, pero pudieron ver que se tardó mucho más en iniciar cada una del proceso de la petición. Y de hecho, hasta cierto punto, la parte de async sí la estoy haciendo que funcione por el hecho de que sí me está manteniendo el mismo orden, está haciendo get, put, patch, delete y al final se termina de ejecutar el post. Siempre va a mantener ese mismo orden. Creo que no estoy seguro si se podría realmente mejorar a que lo haga un orden ya específico, porque se supone que sí lo estoy haciendo bien, pero el post siempre se ejecuta después. Bueno, les dejo si alguien está haciendo estos ejercicios y averigua cómo. Porque creo que podría pensar un poco más, podría hacerlos dependientes, podría hacerlos secuenciales para que cuando uno termine el otro se empiece a ejecutar. Pero creo que pues voy a perder un poquito de tiempo en eso y realmente no es lo que estamos pues viendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada vamos a mover todo esto en un archivo. Porque vamos a hacer la segunda parte de esto. Entonces, este vamos a ponerle HTTP ejemplos. Vamos a dejarlo ahí. Para que el main.js se limpie. Vamos a moverlo. Voy a poner otra vez la consola como lo suelo poner. Y pues solo tengo que borrar, ahorita solo le di copiar, entonces vamos a borrar hoy sí, vamos a limpiar el main.js para tener una consola ya nueva, que es como la vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, cuando lo vean en el repo, pues tienen esta parte comentada. Luego van a tener todos estos ejemplos que puedan ver y si lo quieren ver, pues simplemente vénganse al index y aquí reemplacen este, ¿verdad? Por HTTP examples. Para que corra nuevamente todo en la consola como lo tenemos. Pero voy a dejar el main.js conectado con la parte que vamos a ver ahorita, que va a ser la formularios. Para ir terminando ya con los temas de JavaScript, con la parte teórica, y vamos a entrar solamente a la práctica. Entonces, nos habíamos quedado, ¿verdad?, en el fetch. Vamos a la parte de forms y formularios. Una parte interesante que deben de conocer de los forms es de que, como les decía, fetch es algo, es la última manera en la como se están haciendo peticiones HTTP. No siempre se habían hecho así. Y cuando vimos al inicio de toda la teoría de JavaScript, nos dimos cuenta de que JavaScript, de hecho, nació por la necesidad de que los exploradores tenían sitios estáticos y que eran sitios que no podían reaccionar a cómo el usuario interactuara con ellos o reaccionar dependiendo, digamos, a los perfiles del usuario, etc. Entonces, de allí nació JavaScript para poder agregar esa parte de script, es decir, de hacer cosas automatizadas que sirvieran para hacer esta manera de tener una interacción, una experiencia de usuario mejor. Pero, perdón, antes de eso, pues ya existían los sitios, ya se utilizaban los métodos HTTP, ya se utilizaban los protocolos de transferencia. Entonces, antes de que existiera Fetch, antes de que se utilizara JavaScript, la manera en la que se hacían peticiones era a través de formularios. Por eso cuando vimos el HTML les mencioné que los tags de forms tienen una interacción por defecto que casi siempre nosotros intentamos evitar que se ejecute. Y es que los formularios por defecto intentan hacer peticiones HTTP ellos. Ya lo vamos a ver con el ejemplo que le voy a poner, pero normalmente los formularios tienen un action. Una propiedad que es action,
Al que uno le decía cuál era la ruta donde querías que mandara la información o que hiciera la petición. Y tiene otra propiedad que es method, así como tenemos en el fetch, en el que uno le decía qué tipo de petición era la que iba a hacer. Normalmente cuando era por defecto, al igual que fetch, por defecto hacía get si no le especificabas qué cosa, y cuando no le especificabas qué cosa también solía incluir la información del formulario como un parámetro de la ruta. Que no vamos a hablar de parámetros de ruta en este momento, pero quizás lo vamos a ver después, ya cuando veamos cómo manejar los parámetros de ruta. Pero en pocas palabras, antes fetch era la única manera en la que podíamos hacer peticiones HTTP en los sitios web antes que existiera JavaScript y antes de que pues hiciera todo esto de implementar JavaScript y que se crearan las nuevas funciones y todo. Sin embargo, como siempre era parte del DOM, siempre pues conserva las propiedades de que se le pueden asignar eventos, que se le pueden se puede escuchar a ciertas cosas. Y eso es lo que vamos a utilizar en el ejemplo que vamos a hacer ahorita. Entonces, primero que nada, tenemos que los tipos más comunes de tags son los que tenemos ahí. Tenemos text, text area, password, checkbox, radio, file y select. Ahora hay una parte importante que debo mencionar acá, quizás no especifique bien en la presentación, y de hecho la voy a actualizar antes de subírselas. Y es el hecho de que input solamente son text, password, checkbox, radio y file. ¿Por qué me refiero que solo esos son inputs? Porque es del tag input. TextArea tiene su propio tag de HTML que es TextArea. Y select también tiene su propio tag de HTML que es select. Lo vamos a ir viendo para ver los ejemplos, pero ahí cometí un error, no debí haberlo dejado solamente como input, como tags de input, sino que debí de haber puesto como elementos del formulario y hacerlo un poquito más específico en esa parte. Ah, perdón, eso es lo que vamos a ver después. Vamos a hacer entonces ahorita los ejemplos. Pues que había puesto algo más de teoría, pero creo que decidí que al final todo iba a ser más práctico. Ok, entonces en esta parte sí vamos a tocar la parte del HTML, ¿verdad? Todo este tiempo hemos estado viendo y de hecho quizás voy a estar mostrando la pantalla completa para que puedan ver pues la parte esta, ¿verdad? Que es el... Uy, perdón, no lo estoy mostrando en la pantalla. El sitio. Voy a hacerlo un poquito más grande siempre para que se pueda ver sin problemas. Entonces todo este tiempo hemos estado utilizando solo el This is just an empty body. El domingo le pusimos un poco más de cosas, le pusimos un botoncito, pero eso lo dejé en la rama del Kanban y también lo dejé en la rama de la parte 5 de JavaScript. Entonces por eso ahorita lo tenemos tal cual como si estuviera vacío. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues primero que nada vamos a agregar un formulario en el body. Vamos a crear el tag de form. Dentro del tag de form vamos a poner un ejemplo de cada uno de los que hemos mencionado, simplemente pues para tener el ejemplo antes de que vayamos a ver exactamente cómo funciona. Entonces, les decía que de input tenemos varios ejemplos y que por cierto el input es un tag de HTML que no tiene contenido. Entonces, normalmente pues puede ser cerrado, no necesita tener la parte de input aquí. Porque es un tag de HTML que no tiene contenido. Entonces vamos a ponerlo 5 veces. Creo que 5 son las partes que habíamos dicho que tenía. ¿A qué me refería con eran tags de inputs? Pues que son, se utilizan con el tag de input. La diferencia es que aquí se pone type. Y en este se pone text. Que es de texto. Voy a ver la presentación. Password. Ahora estos son los más utilizados. Y son también los más aceptados por los browsers, por los navegadores. Porque realmente, si ustedes ya tienen un poco de experiencia, sabrán de que también tenemos tipo tel, que es de teléfono. Tenemos también tipo number. Que el tipo number, ustedes se extrañarán de solo un tipo number, porque no está en todos los exploradores. Pues para eso échenle la culpa a Safari. Porque Safari es el que sí te lee la parte del type number. Pero no le pone las mismas validaciones. Por alguna razón, a Safari a veces incluso te deja poner letras en los type numbers. Entonces, por culpa de Safari, no es estandarizado el type number aún. Aunque suena sencillo, pero no lo es.
Entonces, estos son los que prácticamente todos los browsers, todos los navegadores te los van a poder leer y te van a poder poner sus especificaciones y también te van a poner una diferencia gráfica que vamos a ir viendo. Además de eso, pues vamos a agregar los adicionales, ¿verdad? De los que, como les mencionaba, que realmente ya no son parte de input. Lastimosamente no me di cuenta de eso cuando estaba haciendo la presentación. Pero el primero sería el text area, que es un tag de text area, y este sí tiene contenido. Entonces sí está, pues prácticamente, sí tiene su cierre. Aunque la información pues siempre se puede poner, es decir, si va a ser obviamente un text area con el que el usuario va a interactuar, no va a tener contenido tampoco. Y finalmente tenemos el select, que el select es un tag que viene acompañado de otro tag, que es el tag de options. También tiene el opgroup, si quieren hacer grupos de opciones. Bueno, vamos a aterrizar el opgroup simplemente para... Y vamos a ponerle opción 1. Ah, déjame en inglés. Guardamos la información y nos regresamos al sitio y tenemos toda nuestra información. Los tenemos un poquito desordenados, así que vamos a ponerle un poquito de CSS. Ahora, una recomendación que también les hago con el CSS, aprovechando. Primero que nada, no tenemos CSS, así que siempre pues mantenemos el orden, ¿verdad? Entonces vamos a crear una nueva carpeta. Vamos a ponerle estilos. Y vamos a poner el main CSS. Y vamos a conectarlo acá. No, el style es el inline. Siempre se me olvida cómo poner el CSS. Link, creo que, si no me equivoco, ¿verdad? Y luego tenemos el href. Y tenemos que poner algo más, que era... Hay que poner algo más, que era el style sheet, si no me equivoco. Vamos a ver en la documentación rapidito. No me... Siempre se me olvida cómo agregar CSS al HTML. Aquí está. Sí, link, el rel. Este es lo que se me había olvidado. Por más que lo escribo, siempre se me olvida el rel. No, nunca hago referencia, no sé por qué. Siempre se me olvida que el rel es lo que se utiliza para esa parte de stylesheet. Ok. Vale, entonces ya conectamos esto. Y pues vamos a agregar un poquito de estilo para que no se vea tan desordenado ese formulario. Ah, sí. Lo que les iba a decir de ejemplo, de recomendación. Cuando vayan a trabajar con estilos, si son buenos, pueden poner aquí directamente un form y yo le voy a poner un display flex y etcétera, ¿verdad? Pero cuando vayan comenzando, pues no intenten como poder saber todo así de memoria y saber, ah, con que pongo esto, esto se va a mover así. Sino que utilicen siempre la consola de desarrollo. Aquí puedo venir, seleccionar el formulario. Y luego aquí en sus estilos puedo ir probando. Entonces voy a ponerle display flex. Flex Direction, le voy a poner Column. Se estira horriblemente, así que le voy a poner un Justify Contents. No, es, perdón, ¿cómo está Column? Align Items Center. Y vamos a dejarlo así un poquito. Solamente vamos a poner, no me gusta que las cosas estén unidas, entonces le vamos a poner un gap de 20 píxeles. Eso fue demasiado. Gap de 8 píxeles. Para que haya una pequeña separación. Y vamos a modificar también el HTML y voy a ponerle un par de labels. Pero una vez que hayan hecho esto, pues aquí sí pueden transferir sus reglas y ponerlas en CSS. Para que ya queden de manera permanente. Y lo que voy a hacer es pues otra parte que se me olvidó aquí y que es importante también. Cuando están utilizando un form pueden poner labels.
para, claro, decirle al usuario, digamos, nombre, lo que quieren que llene de la información. Y cuando ponen el label, siempre tienen que vincularlos. No siempre se usa esto, para serles sincero, pero siempre es bueno hacerlo de todas formas. Poner un for, y esto que le pongan aquí es su input, tiene que ponerlo como ID. De hecho, vamos a cambiarlo porque va a ser confuso tener text, 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 text. Así que vamos a ponerle text inputs. Y así pues van a hacer con cada uno. Aquí solo voy a dar un poquito de copy-paste para no tardarme demasiado en esta parte. Y vamos a poner este es password. Este vamos a poner checkbox. Este radio. File. El text area, pues vamos a ponerle con que creo que se va a entender que es un text area. Ok, esto ya debería hacer que se vea un poquito mejor. Ya se va a entender qué es lo que estamos haciendo. Tenemos el input de texto, el input de password, el checkbox, el radio, el file, text area y select. Entonces, como les decía, primero que nada van a notar de que hay ciertas cosas que ya pues su explorador les va a dar ciertos estilos, ciertas apariencias. El texto, pues tenemos el texto tal cual, ¿verdad? Y tenemos que se puede escribir dentro de él. Password es también un texto tal cual, pero le va a tener siempre la partecita esa de que ya no pueden ver qué es lo que se mira o qué es lo que escriben, perdón. Luego tenemos el checkbox, que va a ser un checkbox, ya con el estilito de un checkbox. El radio, que el radio de hecho tenía que haber puesto otro porque si no, no voy a poder poner qué es lo que la diferencia. Entonces vamos a poner un segundo radio. Que por cierto, no le puse ID a todos, ahora que lo pienso. No, wait, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Xbox input. Ahora con el radio, déjenme revisar que esto también no me lo puedo de memoria. No me acuerdo si es el ID lo que se tiene que utilizar para que compartan el valor o si es otra cosa. Ah, es el nombre. Ponerle un valor. ¿Por qué no le puse la idea al radio? Porque normalmente los labels, como habrán notado, te sirven para saber qué es lo que estás pues seleccionando. Los radios no sirven, realmente no tiene lógica que tengan ID por el hecho de que son múltiplos, o sea, son varios múltiples y no pueden haber, un ID no puede ser utilizado muchas veces. Aquí también les estoy poniendo demasiada confusión, se los voy a ir separando por un espacio.
Entonces realmente no sirve de mucho ponerle un ID a un radio. Y sobre todo porque el value, ahorita que pues ya lo actualicé, van a ver de que pues va a corresponder a cada uno. Y sí se puede poner un poquito diferente la parte en la que se hace el label. Porque aunque sí es importante, digamos aquí podría poner el input yes. Siempre se necesita un poquito de CSS adicional para que te quede a la par de lo que vas a utilizar. Dejar de poner. Perdón, a veces me confundo porque mi teclado lo cambio constantemente en tres idiomas. Entonces a veces se me olvida dónde está el símbolo en uno de los idiomas del teclado. Vamos a dejarlo así ahorita. Ahora aquí, como les decía, se necesita un poco más de CSS, pero la idea es de que si se selecciona el otro se... Si se selecciona uno, el otro se deselecciona. Por eso normalmente con CSS tienen que intentar que estén a la par y que se note que es la selección de cada uno. Pero bueno, esos son los radios. El file, que es con el que podemos elegir un archivo. Luego tenemos el text area, que es simplemente pues texto, pero que ya puede haber múltiples líneas de ese texto. Y finalmente tenemos el select, que cuando ponen el option group que vieron anteriormente, pues simplemente les permite tener esta separación. Y en la parte del option group, aquí me hizo un poco falta, no quiero ver, no recuerdo si es value el que tiene que poner para que les muestre pues. No, no recuerdo cuál es el valor que tiene que tener el Option Group. Pero la idea es separarlos y pueden poner un nombrecito, ¿verdad? Para esa separación. Lo podemos revisar rápido. Label. Perdón. Sería label. Primeras. Label. Segundas. Ok, aquí tenemos este, que exactamente la separación que les decía. Que simplemente es para que el usuario entienda un poco más categorías, ¿verdad? De lo que puede seleccionar en caso de que hayan categorías. No siempre hay, pero tiene esa utilidad. Entonces, estos son como los que se reconocen en todos los navegadores. Hay más, como les decía, hay de teléfono, hay de número y hay un par más. Pero esos extra, pues ustedes tendrían que saber qué navegador los lee y cuál no. Y al que no, tienen que ponerle un fallback. Es decir, algo que a través de JavaScript ustedes se van a asegurar de que funcione como debería funcionar. Entonces, aquí tenemos nuestro formulario con cada uno de los ejemplos de lo que puedo utilizar. Luego de eso, el formulario, como les decía, tiene una acción. Mientras no la tenga, pues no hace nada. Ah, de que por cierto no le he puesto el botón final. Que si le ponen un botón de type submit, este pues es el botón con el que se hace el submit. Y con el que se manda la información del formulario. Ups, que no le he puesto nombre. Que tenemos el botón. Y se pueden percatar levemente. Lastimosamente esta parte del explorador no la puedo hacer más grande. Pero... si pudiera hacerlo, creo que una vez lo hice, pero no me fijé cómo lo hice. Sí, no estoy seguro cómo hacerlo. Pero inicialmente tenemos la dirección así, simplemente termina en el 500. Cuando hago submit, se actualiza la página. Y se pone un par de parámetros en caso que lo intente hacer. Y eso es porque el form por defecto tiene este parámetro que es action.
Y que al utilizar el action intenta mandar la información a donde pues uno le especifique. Que en este caso, pues si le digo que sea el mismo lugar, va a estar intentando mandándolo, que es como por lo defecto. Y ahorita no tienen mayor cosa porque no había escrito nada. Pero siempre va a estar como estar intentando mandar la información a un lugar. Porque como les decía que es un. Es la manera en la que antes se hacía el HTTP y se podía aquí poner el método. Y aquí podías poner post. Si se dan cuenta, incluso te dice la definición que corresponde a una petición, bla, bla, bla. Dice que la información del data va a ser lo que se va a mandar como el body. Y aquí nosotros podíamos poner, y de hecho, digamos, si le pongo Google. Espero que Google no se enoje porque esto. Y exactamente esto es lo que les digo. Se va, aquí tiene Google agregado a la dirección porque es la petición que está intentando hacer. Y esa es como la parte por defecto de cómo funcionó el formulario. Claro, no lo he terminado de configurar bien, porque de hecho podrán ver de que ahorita incluso si pues se le dejo el Google, la parte del Google se agrega acá. Pero no está mandando nada del cuerpo. En este caso, sí lo está mandando como en el cuerpo la petición HTTP, pero no se nota. Si en lugar de esto le pusiera pues el GET. Creo que con GET es que funcionaba. No. Hay una manera, no recuerdo bien ahorita, para que te mandara toda la información del formulario, te la mandaba en la misma dirección. Como parámetros. Eso es una de las maneras en las que el formulario pues mandaba toda su información y era la manera en la que inicialmente se hacían todas las peticiones. Se utilizaban a través del navegador y el navegador era el que hacía todo ello. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Ya con todo lo que hemos visto anteriormente, con todas las partes de los formularios, de los métodos, etcétera, pues vamos a utilizar JavaScript. Y voy a cerrar este porque si no me va a confundir. Y entonces lo que vamos a hacer con JavaScript es que vamos a hacer un vínculo con la parte del formulario. Entonces vamos a obtener primero el formulario con lo que habíamos visto el domingo, que es moviéndonos a través del DOM. Perdón, esto sería form. Vamos a ponerle no solo form, form sample. Y vamos a hacer exactamente con document para acceder al DOM. Luego vamos a poner un get, perdón, un query selector. Solo hay un formulario ahorita, pero para hacerlo un poco más realista, pues normalmente al formulario se le pone un ID. Y vamos a ponerle HTTP form. Saben que puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Simplemente se lo estoy poniendo. De aquí, el selector, como les decía, depende, como les decía el domingo, si es un ID, tiene que ser un hash. Para que el selector sepa que está buscando un ID. Si es una clase, pues va a utilizar. Dios, ¿dónde está el guión? Va a utilizar un punto. Si es un tag de HTML, simplemente el nombre del tag. Y va a encontrar, pues, lo primero que haga referencia. Ahora ya tenemos la referencia al formulario. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Vamos a agregarle un handler. Entonces vamos a poner form example add event listener. Vamos a hacer de que esté revisando el texto, que estas cosas se me abren tan grandes. Se esté esperando el evento de submit. Y con este evento, esas explicaciones sí me estorban. Vamos a hacer que traiga el evento. Y vamos a hacer un console log del evento. Ahorita. Pero van a ver un pequeño problema aquí. Y es el hecho que si ya estoy haciendo eso, tal vez lo alcanzo a ver. Ah, esto es. Um,
Ups. Esto ya se lo había mencionado un par de veces. Tengan cuidado a veces cuando los scripts hacen referencia a algo de su DOM. Porque tienen que, cuando los scripts hagan referencia a su DOM y no sean simplemente código que se está ejecutando, tienen que ponerlo al final del body. De hecho, bastante, es más común ponerlo al final del body, incluso si son scripts normales, simplemente para eso. Porque en este caso, pues eso era lo que pasaba. No encontraba el formulario porque se está ejecutando antes que el formulario se renderizara. Ahora, el problema que tenemos ahorita es que si le damos submit, siempre nos manda a Google. Por el hecho de que siempre estamos haciendo la petición a Google. Porque eso es lo que por defecto hace el formulario. Entonces, exactamente aquí es lo que vimos también el día del domingo, que una de las cosas que solemos querer hacer cuando tenemos eventos es evitar su funcionalidad por defecto. Entonces hacemos este prevent default. Y hacerle este prevent default le estamos diciendo que no suceda lo que trae por defecto, tal como suena. Y en este caso ya podemos hacer submit y no nos manda a ninguna parte. Solamente nos está poniendo la parte de su información, que es la información del formulario. Ahora, la parte que vamos a utilizar con este formulario es elementos. Que no lo vamos a hacer tal cual con el evento. Eso es una cosa que suele suceder con los formularios, de que no es exactamente el evento con lo que vas a interactuar, sino que el evento simplemente va a ser el trigger. Y lo que realmente vas a hacer, bueno, siempre tienes que hacer el primer default, perdón. Eso siempre lo tengo que dejar. Y vamos a hacer, digamos, vamos a hacer un objeto con todas estas cosas que tenemos puestas. Pero primero que nada, vamos a ver qué es lo que tiene. Vamos a hacer un forms example y vamos a hacer elements. ¿Era element o elements? Eso debe ser algo de los formularios. Quiero ver si no me estoy equivocando. Value. No es así exactamente. Voy a revisar. Simplemente para no perder mucho el tiempo. Esto pues también lo tienen en ejemplo en el Eloquent JavaScript. Pero... Ah, de hecho hay un. Ahorita que estoy revisando también hay pues una parte que sería bueno mostrar. Las cosas de HTML y los formularios, pues. No quiero hacer una demostración de todo lo que se pueden hacer con los formularios de HTML. Porque pues es mucho, hay muchas propiedades que se pueden agregar. Pero en Eloquent JavaScript habla de dos cosas importantes, que es el focus. Y también es la parte de disable. Hay varios métodos, de hecho voy a dejar esto así simplemente para mostrarles eso antes. Hay varios métodos que tienen ciertas propiedades adicionales que se pueden poner. Por ejemplo, el checkbox que tenemos aquí. Si nos vamos a la parte donde está el checkbox, tiene una propiedad en la que le podemos poner checked. Y si le ponemos checked, su estado inicial es que está seleccionado. Así también, pues tenemos ciertos, digamos, con el texto. También podemos ponerle algo específico que se diga placeholder. Si, digamos, no quieren ponerle un label, pueden ponerle un texto que se va a mostrar. Y aquí es donde vemos la parte del focus. El focus es un estado en que los inputs, prácticamente el focus se activa cuando el usuario está interactuando con ellos. Los placeholders siempre están mientras el usuario no esté interactuando y cuando interactúa, prácticamente al momento en el que escriba algo, todo el placeholder se va a borrar. Porque solamente es para mostrar qué es lo que tiene. Y como les decía, es una alternativa del label para que no creen un label y pues que el input tal cual les diga al usuario qué es lo que tienen que escribir ahí. Tiene sus pros y sus contras. Sus pros es que algunas veces se ve mejor de esta manera. Sus contras, la razón por la que a mí no me gusta del todo. Es porque si el usuario ya tiene información, digamos que tiene un formulario grande y ya tiene mucha información, como ya tiene información y ya no ve el placeholder, ya no se va a acordar qué es cada cosa. Esperaríamos que sí, pero pues a los usuarios a veces pues se les complica un poco algunas cosas. Y pueden ver también que el focus hace que este borde sea de color negro oscuro. Ahora en el DOM hay dos eventos que se activan cuando se hace esto.
El primer evento es cuando entra en focus algo, se hace el evento de focus, tal como suena. Y cuando pierde el focus es un evento que se llama blur. Eso también en algunas ocasiones nos puede servir para validaciones. Que de hecho vamos a hacer esto mañana. Voy a hacer un formulario ya más bonito con validaciones y con otras cosas para que veamos eso. Ahorita por noción del tiempo, pues simplemente voy a intentar conectar esta parte del formulario, que es lo que más me interesa este día, con ya hacer una petición HTTP, que es obtener toda la información, conectarlo con la petición HTTP y mandarlo. Eso realmente es lo que más me interesa y por eso es que no quiero especificarme en cada una de las opciones del formulario. Y tampoco voy a poner validaciones y todo este día, porque de hecho los formularios del lado de frontend, del lado de nosotros que desarrollamos la parte del cliente, es una de las cosas en las que más se tiene que tener cuidado, con la que más trabajamos en muchas ocasiones, porque es como recibimos lo que el usuario quiere aportar a la aplicación, ¿verdad? Para diferentes cosas. Entonces, tienen ciertas cosas, pero realmente a lo que más les voy es a dos cosas. De hecho, esto lo enseño siempre en el Trainee Program, y es el hecho que cuando alguien le dice no quiero que el cliente interactúe, digamos, en la contraseña, por ejemplo, que eso no tiene sentido, pero esto solo es un ejemplo, pero querían no quiero que el cliente escriba su contraseña. Entonces, hay una opción que se llama Read Only. Y cuando ese es el Read Only, el usuario no puede interactuar. Digamos, ahorita estoy haciendo Focus. Y no puedo, aunque estoy apretando el teclado, no puedo interactuar con él, no puedo ponerle ninguna información. Pero yo siempre les explico en el Trainee Program de que, aunque el Read Only cumple, hace lo que necesita hacer, de que es que el usuario no interactúe con él, el Read Only por sí mismo no tiene un estilo. Claro, si tú le vas a poner un estilo con CSS en base del estado Read Only, pues sí, se puede ver bien. Pero si no se lo vas a poner, digamos, si no te queda tiempo para ponérselo, además del read only, debes poner lo que muestra de hecho Eloquent en JavaScript, y es el hecho de poner disable. Cuando pones disable, es similar al read only con varias diferencias. La primera es que visualmente inmediatamente el usuario puede ver de que no puede interactuar con él, porque siempre tiene un grisito que prácticamente le dice no vas a poder poner nada aquí. Y de hecho ese grisito no afecta a su valor, es simplemente como la representación, porque si tuviera un valor, el usuario va a poder ver que tiene un valor, pero no lo puede modificar. Y va a entender visualmente que no puede modificarlo por ese grisito. Creo que todos los usuarios tenemos ya como esa concepción de que si vemos grisito, pues no se puede tocar. Y también la otra parte es que como está desactivado no puede entrar en focus. No puede ser focus, no importa si le das clic. Además aquí se me está seleccionando pues pero el texto como si lo quisiera copiar. Pero no me va a dar focus. Y entonces por eso en muchas ocasiones es mejor utilizar un disable en lugar de un read only porque informa al usuario visualmente no puedes interactuar con esto. Y también evita que se le pueda hacer focus al input. Eso también lo menciona de hasta cierto punto Eloquent JavaScript. No menciona exactamente como la ventaja en comparación de Read Only, pero sí menciona, sí dice de que pues existe el disable como una de las propiedades que más se utiliza del formulario. Ahora, a ver, ahí, ¿dónde está la parte que quería ver? La parte de elementos. Estoy seguro que cuando estaba haciendo este tema leí, porque normalmente no se utiliza. Ah, sí. Elements, ok. Y si tiene justo lo que estaba pensando, sería entonces, vamos a ver, console.log form example elements. No, perdón, no lo estoy dando súper. Ahí está. Era elements, perdón, le había puesto elements solamente. Creo que nadie me lo haya estado diciendo, no me he dado cuenta, no.
Muy bien, entonces si pueden ver, esta es una propiedad de hecho del DOM de los formularios. No les va a funcionar con otras cosas exactamente de los formularios. Y es que cuando estamos accediendo al DOM, podemos poner elements y al poner elements le va a dar pues una colección de forms control. Y le va a dar la información de cada una de las partes que se están pues evaluando del formulario. Ahora vemos aquí podemos saber de que tenemos 8. Recuerden que son 8 porque empezamos con un valor numérico de 0. Entonces el primero realmente es el 0. Entonces tenemos un 8. Y podemos obtener el valor de cada uno de ellos. Podemos hacerlo manual. Por el hecho de que les decía que el DOM no es tanto realmente como un array. Y de hecho lo vamos a hacer manual también porque no nos sirve de mucho hacer una iteración. Por el hecho de... Pues ya dije por el hecho muchas veces, pero no es muy buena idea hacer una iteración cuando estás haciendo el valor de un formulario, porque no siempre el cuerpo que vas a mandar en una petición HTTP corresponde a lo que el formulario está diciendo. Varias veces el formulario es como más amigable al usuario para que él entienda qué se le está pidiendo, pero las bases de datos o los servidores te piden como el valor con una abreviación o con algo específico. Entonces no sirve mucho hacer una iteración en la que vayas a obtener el nombre de, porque como vieron, pues a los inputs le puse nombre, a los radio, perdón, les puse nombre. También los otros pueden recibir nombres, pero no me sirve mucho estar obteniendo el nombre de cada uno si al final no va a ser exactamente lo que voy a utilizar. Entonces lo que podemos hacer es simplemente construir un objeto. Vamos a ponerle body. Y vamos a estar obteniendo el valor de cada uno. Entonces, tenemos el primero, que el primero va a ser texto. Y vamos a hacer el form elements. Value. Ahora simplemente para pues ya ir viendo qué es lo que estamos haciendo, para no esperar tanto. La idea es esta, que vamos a ir obteniendo el valor de cada uno de los inputs del formulario. Claro, ahorita lo dejé vacío. Pero aquí podemos poner hello, digamos, y al darle input nos va a dar un hello. Ahora aquí también podríamos poner, bueno, no, quiero ver si me queda tiempo al final, porque ya quedan 27 minutos de este día y quizás voy a simplemente lo que les decía. Perdón si están esperando que haga algo super wow con el formulario. Vamos a ir haciendo eso a partir de mañana que ya estemos haciendo el sitio web. Pero ahorita todavía quiero hablar un poco de Node para terminar ya los temas de JavaScript, para poder mañana ya enfocarnos a práctica tal cual, en la cual pues vamos a estar haciendo varias de las cosas que hemos visto con teoría. Entonces no quiero profundizar demasiado en los formularios porque eso se hace con práctica, dependiendo de los casos. Pero algo que pues normalmente se hace es de que, por ejemplo, si ustedes quisieran que esta parte fuera requerida, primero que nada tenemos la propiedad que venimos al input y le podemos poner required. Cuando ponemos required, hay un estado de el formulario que de hecho si ponemos quiero ver aquí vemos cuando le demos aquí podríamos poner un if y podemos poner un form example y podemos poner no me recuerdo si es válido lo que tenemos que ver aquí. No recuerdo si es tan sencillo con JavaScript. Tenemos doble seguridad. HTML por sí tiene ya ese, si se dieron cuenta, pues nos hace esto que es bastante bueno. Porque no solamente cuando le das clic. No solamente te manda de regreso a donde te haga falta,
sino que también evita de que hagas el submit, prácticamente. Entonces no es tan necesario, perdón, eso solo cuando sea reactivo todo por completo. Pero también podrías hacer como una, aquí podrías hacer una validación, digamos, por ejemplo, podrías verificar de que haya, digamos, si estás diciendo que el texto aquí tiene que ser de 5 caracteres, digamos. Puedes hacer ciertas cosas. Creo que incluso vamos a hablar un día solo de forms, porque hay muchas cosas, muchas maneras de hacer las cosas, digamos, así como también le puse el required, aquí también le podemos poner un min length y le puedo poner que sea, digamos, 4. Le puedo poner un max length que sea, digamos, de 6. Esto de hecho es bueno que le pongan el max length. El min length no siempre es necesario, pero el max length sí es bueno. El max length te ayuda de que si tú dices de que el máximo, digamos que se fuera un usuario y no puede tener más de 6 letras, cuando tiene el max pasa esto. Yo sigo manteniendo apretado la S, pero ya no estoy escribiendo nada. No importa qué escriba, ya llega un límite. Esto es bueno porque le da feed, le da una retroalimentación al usuario de manera inmediata diciéndole no puedes hacerlo más grande de eso. Si le hacen validación simplemente reactiva, es decir, si ustedes aquí pusieran que van a revisar exactamente que el for example, el elemento que sería correspondiente a ese, ¿verdad? Que así como lo estoy haciendo con elementos, ustedes también podrían hacer un query por cada uno también, para poder tener la información de ese específico, si le ponen un ID o algo. Aquí podrían poner de que el value, y le pueden poner que el length de ese value sea que no sea, digamos, mayor a 6. Podrían hacer esto, que sería una manera reactiva. Incluso podríamos hacer un alert. Yo creo que nunca les he enseñado alert en el curso, perdón. El alert ya no se usa mucho, por eso fue que se me olvidó, porque es una manera de mostrar cosas por parte del browser de manera nativa, pero no se ve muy bonito, entonces normalmente siempre todos hacen sus propios alerts. Pero la idea es esta, que si no le ponen el max, pues yo, digamos, ahorita pues escribí un montón de letras. Digamos que yo fuera el usuario y digo, ah, quiero poner un nombre súper largo, me voy a dar cuenta hasta que haga el submit y me regañen que no funcionó el chequeo. Elements, value, length. Ah, perdón, le estoy poniendo que sea mayor. Si es mayor, hace esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Si es menor, ¿verdad? Que 6, perdón. Si es menor o igual a 6. La lógica al revés, lo siento. Nuevamente, que el usuario esté como intentando poner un nombre súper largo y ya cuando se, digamos que ustedes fueran, digamos que ese fuera su usuario para un videojuego o algo. Hay personas que les cuesta una vida pensar cuál va a ser su usuario porque se ponen a pensar que es usuario para toda la vida, que es como las personas lo van a conocer, cómo lo van a reconocer en el juego. Entonces, le dan mucho pensamiento a esto y digamos que al final le pongo cabal un nombre largo que se pasa de los 6 caracteres. Ya pasé media hora pensando en ese nombre y no es lo único que tengo que llenar del formulario, sino que tuviera que llenar todas estas cosas y la lleno después de haber pensado tanto tiempo en mi nombre. Selecciono una de las opciones y le doy submit y ¡pum! Me sale la alerta y me dice tu usuario es muy grande. El problema con eso es que vas a generar que la persona que está haciendo el formulario va a tener cierto grado de frustración que pasó bastante tiempo pensando en su usuario y no le dijiste previo a toda esa pensada que dio que no podía tener más de 6 caracteres. Entonces, por eso yo recomiendo que si una de las partes de su formulario va a necesitar caracteres específicos, pongan exactamente el max length para que el usuario no vaya a poder escribir más de lo que debe. Así automáticamente el usuario se da cuenta que el usuario solo tiene que ser de 6 letras
y va a pensar en un usuario de ese. Ahora también, si tienen, pues, como le puse un min, si se dan cuenta, se activa pues también la confirmación por defecto de HTML, en el que le dice tiene que ser de 4 caracteres o más. Hay muchas de estas validaciones que vienen por defecto por parte del HTML. Tiene muchas ventajas utilizar las cosas como este retroalimentación que se le da automáticamente al usuario. Pero también hasta cierto punto a veces son limitadas y se tienen que crear las propias con cosas como las que vimos acá, que es prácticamente crear un tipo de validación lógica de cómo vas a hacer la que va a estar utilizando esto. Entonces, vaya, estos. Pues el ejemplo que les decía, simplemente voy a unir toda la información para ya poder terminar la parte esta de los formularios, que sería quizás como una introducción a los formularios, pero una introducción en la que ustedes ya van a poder saber cómo funcionan, ya van a poder saber qué son las cosas necesarias para crearlo, cómo pueden prevenir su método por defecto, que era lo que se utilizaba anteriormente. Y lo pueden utilizar con eventos de JavaScript en el que van a hacer las cosas. Ahora, les recuerdo que, así como todo lo que hemos ido viendo, pues si quieren profundizar en formularios, pues les recomiendo pues buscar documentación en el que van a poder ver todas las opciones que tienen dentro de los formularios, todos son los tipos de textos y todas las cosas que pueden hacer con ellos. Yo voy a intentar darles ejemplo a medida que vayamos haciendo el sitio web, para ver casos específicos de cosas que te suceden al momento que estés creando un formulario y quieras hacer validaciones específicas. Pero por la razón de que ahorita estamos haciendo la parte teórica de JavaScript y estoy pues enseñándole todo lo que pueden hacer con JavaScript, con HTML y JavaScript y con CSS también, no voy a profundizar tanto con el formulario este día. Entonces, simplemente para terminar es la idea que les tenía este día, que es exactamente la relación de formularios con petición HTTP. Voy a dejar este formulario tal como está ahorita. De hecho, voy a hacer un pequeño cambio con CSS. Y vamos a hacerlo en lugar de flex, vamos a hacerlo grid. Dejar el gap de 8 siempre. Voy a hacer un grid template column. Vamos a poner que tengan 3 fracciones cada uno para que el formulario se alcance a ver en toda la página. Prácticamente ahorita lo que le dije fue de que ponga todo en 3. Y de hecho aquí tengo un pequeño error. Porque si lo estoy poniendo en test, tengo que agrupar los labels con los inputs. Porque ahorita que solo lo he puesto con 3, se me están poniendo label, input, label, input, label, input y no es exactamente eso que quería hacer. Vamos a dejar el ejemplo ya finalizado aquí y simplemente ya con lo que queda voy a tardarme un poquito más en conectarlo, que ya es algo que ya vimos cómo hacer las peticiones con fetch, entonces simplemente voy a agregar esa partecita. Voy a hacer de que la información de que tenemos se vaya a mandar a una petición. Y de hecho también voy a aprovechar, si no me equivoco, puedo hacer clear del formulario. Puedo hacer de que si el formulario es exitoso, si la petición es exitosa, el formulario se borra. Porque eso también es algo importante. Recuerden que siempre cuando estamos haciendo, nosotros somos, bueno, yo soy especialista en frontend. Si alguno de ustedes termina siendo también especialista en frontend, recuerden que es importante la parte de considerar qué cosas le están ayudando al usuario y qué cosas no. Y una de ellas es que cuando hay un formulario, es bueno de que no borren su información. Si la información no se subió o no fue exitosamente obtenida. Enorme, enorme. Y la razón de esto es porque si el usuario está haciendo esto, está pues seleccionando muchas cosas y le faltó algo o algo le falla, no queremos borrarle su información, que a veces suele pasar que le borran y tienen que volver uno a escribir todo. Entonces intentemos no hacer eso.
Intentemos borrarlo justo como una reactividad del momento de si va a funcionar o no. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Tener como un ejemplo de ello. Entonces, ya para terminar, pues tenemos ya un formulario un poquito más ordenadito. El botón está enorme. Este botón, pues para evitar esto, hasta cierto punto pueden cambiarle un poco el estilo. Y pueden ponerle que sea inline o algo que le vaya a quitar eso. Pero ahorita como está en grid, se está agarrando pues el grid de los otros. Y eso está haciendo que se está haciendo enorme. Pero sí, podrían cambiarlo un poco de CSS, pero no me voy a complicar para eso ahorita. Y vamos a terminar de hacer esto. Entonces, sabemos que el primero es el texto, el segundo es la contraseña, el password. El tercero es el checkbox. Y aquí es algo interesante que con el checkbox normalmente es mejor ponerle si puedes preguntarle si está checked o no. Vamos a ver qué es lo que pasa con el value. Luego ponemos el radio. El radio diferente. Bien. File, el file no lo vamos a ver. Hay un ejemplo en el Hello con JavaScript. Lo vamos a ver, lo vamos a ver mañana. Voy a anotarlo, de hecho, para que no se me olvide. Porque el file es como les decía, el file tiene cierta peculiaridad. No se los decía exactamente con este ejemplo. Les decía que al mandar información de un archivo, normalmente se utiliza como un form data. Pero también al momento de evaluar el valor de un file se hace un poquito diferente. Entonces, voy a anotar aquí. Mañana vamos a hacer un ejemplo. Voy a poner a hacer ejemplo de file. Pero si no quieren esperar hasta mañana en la noche, en Hello con JavaScript tiene un ejemplo de file, de cómo cómo tener la información de un input de tipo file. Aquí vamos a quitarlo simplemente. Text area. Para 4, 5, creo que este sería el 6. Okay. A ver, aquí podemos ver ciertas cosas. Primero que nada, van a ver que el objeto no se ordena como ustedes lo hayan escrito. Eso suele pasar. Porque el objeto se ordena de manera alfabéticamente al momento de verlo en la consola. Entonces, eso tienen que acostumbrarse un poco y también tienen que, si tienen la paciencia, diría yo, intenten poner esto también de manera alfabéticamente para que no les cueste mucho estar viendo las diferencias. Porque así es como lo va a mostrar. Jeez. Ahora, si se dan cuenta, si vamos evaluando los valores que hemos obtenido, primero tenemos el checkbox. El checkbox ahorita dice on, pero no está seleccionado ni nada. Simplemente dice on, porque ese es el value que tiene ahorita. Con los checkbox, normalmente lo que se hace no es el valor, sino que normalmente lo que se hace es que se pone si está chequeado o no. Hola Drago, bienvenido.
Y cuando revisamos si está chequeado o no, entonces ya tenemos el valor que realmente nos importa con un checkbox. Si no está chequeado, nos dice false. Si está chequeado, nos va a decir true. Esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta con el checkbox. Luego el password está bien. Ya, como hemos visto, bueno, lo que hicimos anteriormente fue desactivarlo. Entonces este SASA yo se lo puse simplemente como valor. Y ese es el valor que va a tener porque no lo podemos modificar. Luego el radio tiene el mismo problema. Y el radio, si se dan cuenta, si ponen el value, pues el value simplemente les dice sí. Y eso es todo. Y con el radio es un poquito también peculiar, porque hasta cierto punto comparte un valor de control, por lo que les mencionaba antes, de que como es un radio, si seleccionan uno, el otro no lo van a poder seleccionar. A diferencia de los checkbox, que si hay varios, pues pueden seleccionar múltiples. Radio está hecho para que el usuario solo pueda elegir una de las dos opciones, que sería el sí o no en este caso. Entonces, podemos hacer algo que sería, si se recuerdan, hace cuando empezamos a ver esto de JavaScript, había un operador ternario. Y este operador ternario, pues te permitía saber si algo estaba o no. Primero podemos cambiar esto. Creo que también es checked. Hay que utilizar en él. En efecto, tenemos que el checked ahorita de este radio es false. Y ahorita, pues lo tenemos que ya el radio es true. Ahora, este ejemplo que voy a hacer ahorita, importante, solamente funcionaría en el caso que tengan dos radios. Y es que hacemos prácticamente un ternario. Un operador ternario. Que vamos a revisar si este check está seleccionado. Entonces significaría que la respuesta es sí. Y si no está seleccionado, significaría que la respuesta es no. Este es el operador ternario. Que recuerden que el operador ternario hace una evaluación de la primera expresión. Si la expresión es correcta o si la expresión les da true, le va a dar el primer valor. Y si es false, le va a dar el segundo valor. Entonces ya al hacer esto, pues vamos a hacer en este ejemplo en el que hubiera un radio. Y ahorita dice que no, porque no tengo seleccionado ninguno. Y si selecciono aquí, me va a dar que sí. Ahora, justo como habrán visto, el problema también es esto, de que el radio button puede que no haya seleccionado ninguno. Y eso va a darte un valor falso, porque ahorita solo utilizamos un valor ternario. Y para eso hay dos soluciones. Primero, si quisiera yo mantenerlo con el valor ternario, pues simplemente vas a poner que en tu formulario, el primero, vas a ponerle checked. Y entonces inicialmente te va a empezar ya seleccionado y el usuario lo único que podría hacer es pues cambiarlo. Y así tu valor ternario siempre va a cumplir porque el usuario no tiene, es decir, tiene que elegir literalmente el otro o dejarlo tal como está, entonces va a decir no o va a decir sí tal como está. Ya si quisieras evaluar exactamente, pues entonces tendrías que hacer un poco más de código. De hecho, tendrías que acceder posiblemente al control. Quiero ver, vamos a revisarlo. No es que me acuerde exactamente cómo ahorita con JavaScript tal cual. Ok, aquí pueden ver. Lo que está. Este es un ejemplo, ¿verdad? En cómo podrían estarlo haciendo, si se dan cuenta. Entonces, aquí está haciendo un for. Y está haciendo un for. Obteniendo la información de todo el formulario. Claro que este formulario solamente tiene inputs. Entonces no hay mucho problema. Nosotros lo que podríamos hacer sería algo similar. Podríamos hacer una colección. No la voy a hacer porque se nos está acabando el tiempo. Pero lo puedo hacer mañana también, si quieren.
Lo voy a anotar, simplemente para hacer otro ejemplo cabal de. El ejemplo de radio. Pero la idea, simplemente para que medio tengan en la cabeza la idea, sería de que ahorita solamente estoy haciendo el query selector al form. Pero si se dan cuenta en los ejemplos que pueden ver, bueno, ya cerré la página, varias veces hacen otros queries, no solamente al form. Entonces yo podría hacer un query, es decir, podría poner radios aquí, digamos. Perdón, empieza con minúscula. Y podría hacer un document query selector. Recuerden que el query selector puede ser como CSS, entonces puedo especificar que sería el radio de que esté dentro de ese formulario, en caso que hayan múltiples formularios. Entonces puedo poner esto. Y aquí le puedo poner radio. No, perdón, input. Cuando tienen que hacer referencia al tipo, le ponen type radio. Y voy a tener que cambiar las simples por múltiples. Por dobles, perdón. Dios. Aquí le están diciendo que van a buscar, y lo único que le tienen que cambiar es que aquí no va a ser solo query selector, sino que va a ser query selector all. Entonces aquí les va a obtener todos los radios, y luego cuando estén haciendo esto, pues pueden verificar cuál es el radio que esté seleccionado. Pueden ponerle require también para asegurarse que uno esté, o pueden ponerle, como les decía, checked, para que por lo menos uno esté seleccionado. Y para saber, como obviamente si hay más de dos opciones no va a funcionar esta cosa ternaria, el operador ternario. Entonces lo que podrían hacer podría ser que entran a radios. Primero podrían transformarlo en un arreglo. Y luego de esto, ya que tengan el arreglo, pueden hacer una iteración. Pueden, digamos, poner una variable arriba que sería como let red selected radio. Perdón, está unido. Al principio está indefinida. Y luego que hagan por este for each. Y van a poner que por cada radio, pues pueden verificar si está chequeado o no. Entonces, claro, el for each creo que no es el mejor ejemplo en este momento. Lo que podrían hacer simplemente sería un filter. De hecho, voy a hacerles el ejemplo correcto. Que podría ser este, ¿verdad? Array from. Le ponen el radius. Luego le ponen aquí un filter. Para que haga el filtro. Y van a filtrar entre todos los radio bottoms. Van a filtrar el que esté chequeado. Esto va a hacer que les va a filtrar todos los radios y solamente les va a dar el que debería estar. Y entonces aquí prácticamente ponen selector radio value. A ver si me funciona. Puede que necesito un par de cosas más de mejorar. El parte de from. Creo que este no es, no recuerdo, porque el problema es de que este es una colección de elementos de node list. A ver si termino. Vamos a extendernos un poquito más. Solo quiero terminar esto bien. Bueno, cómo hacer esto bien, pero vamos a ver cómo transformar. Ok, interesante. Sí es como lo hice, pero entonces posiblemente esto no me está dando nada. Quiero ver. Perdón. Hello, oh, sí, encontrando. Interesante.
me está diciendo cuál era. Creo que mi problema no es elegir cuál es, o ver cuál es su valor. Ah, eso está bien, la parte del checked. Ok, tenemos default volume. Vamos a utilizar default volume. Radio default value. Hello. Momento de utilizar de Google. Vamos a ver. Tenemos este select radio y el valor que quiero utilizar es el value. No sé por qué el valor de value no me está diciendo. Yo creo que sí debería decir. Y sí, me dice exactamente que el value es sí, que es lo que estoy intentando obtener. Pero cuando hago referencia acá, me dice que está indefinido. Puede que sea por... Ajá. Puede que sea porque lo estoy tratando como si es un objeto y no es un objeto. Qué extraño, en serio. Siempre. Perdón, esto es un error que me pasa bastante. Y el hecho de que cuando hacen filter le retorna un arreglo. Ajá, exacto. Justo lo que puso Marlon. Eso casi siempre se me olvida cuando estoy trabajando con filters. Que aunque estén haciendo el filtro de obtener un solo elemento, siempre es un arreglo. Entonces siempre tienen que seleccionar ese único elemento que está en el arreglo y luego pues acceder a sus valores. Perdón, esas son cosas que me suelen suceder también. Y ahora sí, tenemos ya de que ya si fueran múltiples, entonces ya no importa, ¿verdad? Porque los que sean, el que esté seleccionado va a venir con la información del radio. Y bueno, las demás sí estaban bien. La única que sí no voy a explicar ahorita es la de file, porque lo que les decía que el file tiene un proceso extra y es el hecho que cuando eliges algo, se asigna al input. Pero después tienes que extraer ese valor y es un poco más complicado extraerlo y luego también mandarlo. Entonces eso sí lo vamos a ver mañana. Pero sí, esto entonces sí es así. Cometí un par de errores. Sobre todo con esto de que no, siempre se me olvida, de hecho cuando utilizo filter siempre se me olvida que es un arreglo y tengo que poner el 1. Pero son cosas de que espero no les sucedan tan seguidos a ustedes como a mí. Y luego pues lo que podemos hacer es que ya que tenemos este body, vamos a hacer un fetch. Y este fetch, vamos a utilizar uno de los fetch que utilizamos para la otra parte, que posiblemente este, el de post, es posible que no me dé problemas. Posible también que sí me dé problemas. Ok, vamos a hacer este fetch. Ahora lo que quiero, ahorrarme el tiempo y también por eso lo voy a utilizar. Aquí pueden asignar el body, es lo que estuvieron creando del formulario. Y luego de eso, algo que voy a querer hacer es, primero voy a quitar esta parte, ¿verdad? Que la hemos estado utilizando de manera demostrativa. Voy a hacer que la raw function retorne tal cual el response JSON. Para hacer un poco más corto esto. Y luego voy a hacer dos cosas aquí. Primero que nada, puede que no me funcione. Y no me extrañaría. Entonces vamos a ponerle un catch. Considerando de que podría fallarme y de que necesite capturar el error.
Luego de esto, lo que vamos a hacer aquí es lo que les decía, de que vamos a utilizar el for example. Esto no sé si es de Angular o si es de HTML, vamos a ver. Porque en Angular así se hace y a veces tengo ideas mezcladas porque trabajo con Angular todos los días, entonces a veces se me olvida cómo hacer las cosas en Angular. Ah, sí, me lo imaginé. No es, el clear no es una función. La petición parece de que no fue mucho el problema, pero sí, clear no es una función. Entonces, vamos a ver. A ver una manera nativa de hacer esto. Form HTML clear. Hay un botón de reset. Ok, reset. Reset. Ok, reset en lugar de clear. De manera nativa. Hello area. Ok, y ahora sí. Se aseguran de que haya sido exitoso la petición. Y hasta que sea exitosa, entonces pueden ya limpiar el formulario. De hecho, sí tiene más sentido que sea reset. Por el hecho de que, digamos, aquí pusiera pues otro texto. Vamos a cambiar esto, que sea algo como final text. Para terminar, si no puedo porque tengo máximo de 6, se me olvidó. Vamos a cambiar un poquito para que se note más cuando se hace el reset. Te manda la información y ya cuando tenemos la confirmación de que fue exitoso, lo podemos ver acá. Tenemos el 201 que fue exitoso, entonces ya en este momento es en el que nosotros le ayudamos al usuario y le borramos la información de lo que tiene acá, asegurándonos de que pueda volver a llenarlo en caso de que, digamos, sea que está llenándolo múltiples veces. Y en la consola, pues, por suerte la Fake API permite bastantes cosas. Entonces, si se dan cuenta, la consola nos retorna que justo todo lo que le mandamos. La primera vez, de hecho, le mandamos este, en el que tenemos el hello y el hello area. La segunda vez tenemos ya con toda la información nueva, que es el final, this is a new, elegimos la opción 4, le hicimos el radio no en lugar de sí. Y la contraseña, pues como la han propuesto que no se pueda, pues está igual. Y así es como conectarían un formulario con una petición HTTP. E incluso si fallara la petición, es decir, si nosotros a propósito cambiáramos esto, digamos, para acá, para que falle, para eso está el catch, para que hicieran algo después y que capturen. En este caso, pues simplemente me dio un 404. No me dio una respuesta tal cual, pero ya tengo un catch. Y como les dije, cuando tengan un catch, aunque sí están haciendo algo, no van a poder evitar que salga este error en la consola. Porque este es un error de la petición. Siempre se va a notar. Y bueno, nos estamos excediendo un poquito, pero ahorita voy a dejar ya hasta aquí la parte de los formularios, como les decía, simplemente para una introducción, terminando ya con la conexión de cómo obtener toda la información del formulario, cómo poner un poquito de validaciones, cómo mandarlo ya a una petición HTTP y cómo hacer la limpieza del formulario una vez que se confirme que exitosamente se mandó la información. Ahora, para terminar, JavaScript. Y terminar esta travesía que hemos empezado de HTML, CSS y JavaScript, y para poder también mañana ser más prácticos en el sentido de práctica de código, no prácticos en el otro forma de verlo. Voy a mencionar dos cosas importantes. Primero, el local storage y session storage. Toda la información que hemos visto hasta el momento es información de que depende de la instancia que se ha creado en el explorador. Sin embargo, hay ciertas ocasiones en las que es necesario que la información se haga persistente y que el usuario pueda acceder a ella aunque vuelva a entrar al sitio desde cero, en base a sus configuraciones o dependiendo de la lógica de la aplicación. Para eso tenemos dos objetos que son Local Storage y Session Storage. El Local Storage guarda la información, de hecho lo pueden ver aquí en la
la consola del desarrollador, si se van exactamente a donde está la parte de application, van a ver que aquí están en esta sección el local storage y el session storage. Entonces, una de las cosas que vemos es de que primero el local storage es compartido entre el dominio. Digamos, para hacer estos ejemplos, lo voy a poner directamente aquí. Digamos que aquí pongamos, para utilizar local storage, utilizar local storage. Tenemos dos maneras: get item para obtener el valor que ya se haya almacenado antes. Voy a utilizar ambos, voy a poner un get item, voy a ponerle test. Y en este caso, como no existe inicialmente, voy a hacer un chequeo. Si test no está, que va a suceder al inicio, voy a setearlo. Es decir, voy a poner local storage set item. Aquí le ponemos el mismo nombre de test. Y aquí es donde cambia un poco la cosa. El local storage siempre recibe strings, entonces ahorita no hay problema y ahorita podría ponerle yo, digamos, hello o algo. Y van a ver de que cuando inicie la aplicación, que la está haciendo súper rápido, no se está reproduciendo. Ah, perdón, esto sí, sí existe, sí no existe. Ok, se agrega a las propiedades de local storage. Tenemos aquí, y la ventaja de esto es de que el local storage, no importa cuánto lo actualice, siempre va a estar ahí. Incluso también, si yo entrara a esta misma ruta del servidor, pero entrara pues en otra pestaña, siempre tenemos la parte en la que va a estar el local storage, porque es un local storage compartido del dominio de que se ha estado utilizando en el servidor. Por otro lado, si digamos al poner aquí en el clic, se lo voy a poner incluso antes de la validación para que simplemente lo haga. Pongo un session storage que también tiene el get item y lo estoy utilizando simplemente para mostrarles que se hace el get. Pero en este caso, pues siempre. Ups. Vamos a asignarlo. Ok, entonces el Session Storage es persistente pero a menor cantidad, en el sentido que digamos, si aprieto el botón submit, se me va a crear. Aquí está ya la parte del session storage, pero digamos, si me cambio de tab, no existe en el otro tab del browser, del navegador. No se comparte, entonces tiene la ventaja que digamos, si es configuración específica que no quieren que se comparta entre diferentes sesiones de una aplicación, lo pueden poner en el session storage. Ahora, por otro lado, si refresco la página, también va a estar, pero si la cierro y la vuelvo a abrir, pues va a suceder lo mismo como si fuera una nueva tab que se va a ver borrado. Y ya no voy a tener acceso a ese. Oh, perdón, aplicación. A ese valor en el Session Storage. Entonces, esas son dos maneras de persistencia con esta API nativa que trae el navegador. Una API bastante sencilla, ¿verdad? En la que siempre se guardan cosas. Y también vale también hacer una pausa para decirles el hecho de que. No, es decir, las cosas que se guardan siempre son como strings y para eso utilizamos los métodos estáticos de JSON que son stringify para transformar un objeto en un string, en una notación de objeto. Y entonces aquí podemos poner algo como
este texto. Ahora, claro, como estamos ahorita con la parte de la validación, no lo va a reemplazar, pero si yo limpio aquí el storage y simplemente lo actualizo, entonces ya tenemos el nuevo. Que realmente lo guarda como una anotación, como una manera de string. Lo podemos ver aquí también como si fuera un objeto. Pero para extraerlo, tenemos que transformarlo. Es decir, para esta parte, si después hacemos un console log y vamos a hacer el console log de test, tenemos que lo vamos a ver como si fuera. No es un objeto tal cual. Si le ponemos un type of, vamos a ver de qué es un string. Entonces, para poder leerlo, tienen que hacer lo inverso, que sería JSON parse. Como ya vimos anteriormente, la palabra parse es prácticamente analizar un texto y poder interpretarlo. Y esto ya se los transforma en un objeto. Esta es la parte de Local Storage y Session Storage, que vamos a ver posiblemente mañana más cuando estemos agregando cosas al sitio. Y para terminar, perdón que me extendí, pero realmente no quería dejar este pedacito pues para mañana, pues mejor mañana hacer ya práctica y poder hacer preguntas y lo que sea. Es la parte de Node. ¿Por qué lo dejé hasta el final? Pues porque Node es muy amplio y no vamos a hacer ejemplos de eso, por eso mismo que es muy amplio y lo vamos a ir viendo a medida vayamos haciendo otras cosas. Pero Node prácticamente es un sistema cuya arquitectura se basó en querer aprovechar la programación asíncrona que estaba en el momento que fue desarrollado y eligió JavaScript como su lenguaje por el hecho de que JavaScript tiene dos cosas que prácticamente le permitían a él, o mejor dicho, se adecuaban bastante a sus necesidades. La primera que era que JavaScript ya manejaba métodos asíncronos, para ese entonces pues ya tenía las primeras cosas como las promesas y cosas de que ya pues manejaban todo esto de de la sincronía, que era como algo que quería aprovechar Node. Y la segunda es de que JavaScript por sí solo no funciona. Bueno, no funcionaba. JavaScript era parte de los navegadores y no tenía ninguna manera de mostrar información o de recibir información si no estaba conectado con HTML prácticamente o si estaba ya mostrando la información en un navegador. Entonces eso les permitía a ellos definir una manera en la cual pudiera recibir información y pudiera exportar información sin que hubiera conflictos con una manera ya nativa que existiera. Porque hay otros lenguajes que ya tienen su manera nativa y pues si ellos quisieran como reinventarla, sería lo que yo les había dicho anteriormente, reinventar la rueda, ¿verdad? Que no siempre vale la pena. Entonces tenía esas dos cualidades y por eso dijeron, vamos a utilizarlo como el lenguaje con el que vamos a crear todo este sistema de Node. Y por eso es que también al final se le conoce como Node.js, porque está escrito en JavaScript. Ahora, Node se puede instalar en nuestras computadoras. De hecho, pueden, aprovechando que les estoy. Ah, no, ya no les estoy mostrando el escritorio, pero en el escritorio. Para instalar Node, pues van literalmente a la página de Node.js y lo descargan. Para Windows también lo pueden instalar para Mac. Pues simplemente lo descargan y lo instalan como si fuera un archivo normal. Y eso les va a permitir tener pues, los beneficios de Node. Las características de Node que van a poder utilizar el comando de Node, que eso ya lo he utilizado yo antes, lastimosamente lo utilicé antes de explicárselo, pero ya lo vamos a ver mañana otra vez. En el comando de Node pueden reproducir archivos de JavaScript sin necesidad de tener un navegador, pueden también hacer otras cosas pues ya determinadas con lógica de JavaScript. También tiene, cuando lo instalan, la parte de npm que habíamos hablado ya un día anterior, que es el controlador de paquetes con el cual ustedes pueden descargar librerías o módulos que les van a ahorrarse el tener que reinventar la rueda. Por eso mismo también Node utiliza el concepto de CommonJS. Habíamos visto cuando vimos en la parte de módulos, vimos que hay dos maneras de utilizar módulos en JavaScript. Está CommonJS con la palabra require.
Y también está lo que ya está con ECMAScript 6, que pueden utilizar el import en lugar del require. Y cambia un poquito si lo están haciendo con Node nativo, o sea, con Node, mejor dicho, no Node nativo, sino que con Node, o si lo están haciendo en un navegador. Luego de eso tiene también el file system, que el file system es una parte de Node que les permite acceder a archivos de su computadora. Para poder crear archivos, para poder borrar archivos, para poder sobreescribir archivos. Y eso pues ya le permite a JavaScript a través de Node poder tener un output de manera directa con los servidores y con las computadoras. Y tenemos también el HTTP module, que aquí vale la aclaración de que hemos visto lo de HTTP a través de los browsers, también de los protocolos. En Node, el HTTP module nos sirve para crear servidores. No es tanto, también se pueden hacer peticiones, pero no es tanto la idea de hacer peticiones, sino es de recibir peticiones. Es decir, de crear un servidor al cual le puedan preguntar información y este va a devolver información. Y por eso es que muchos APIs o muchos sistemas creados para comunicarse con los servidores están creadas en Node. Claro, no es el único lenguaje, hay muchos otros lenguajes, pero cuando lo quieres hacer con JavaScript es indispensable hacerlo con Node, porque Node fue el que implementó este HTTP module para transformar tu computadora y todos sus archivos de tu computadora, que después pues pasa a ser un servidor, a ser un servidor que va a estar disponible para todas las personas. Entonces, estas son las características de Node. Como les decía, no lo pensaba mostrar tal cual porque hay, es decir, esto te abre puertas para muchísimas cosas, porque es prácticamente todo lo que puedes hacer en un navegador, lo podrías hacer hasta cierto punto sin el navegador, con ciertos cambios, ¿verdad? Porque como ya no vas a tener HTML, tendrías que hacer una manera específica en la que vas a recibir los inputs, outputs, cómo vas a interactuar con las computadoras, etcétera. Entonces, una de las mayores utilidades que se les da a esto es, uno, como les decía, tener la capacidad de poder utilizar módulos y utilizar NPM para descargar estos módulos. Lo vamos a ver mañana, pero NPM utiliza un package.json, que es en el que te administra la versión de todas las librerías que estás utilizando. Y a través del file system y el HTTP module es como puedes crear un servidor y puedes hacer el desarrollo de un servidor interactuando con archivos locales que luego van a crearse desde cero en un servidor, van a ser almacenados en ese servidor en línea y ya ese servidor va a comunicar la información de esos archivos a cómo se vaya a estar consumiendo, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de Node. La empezaríamos a ver mañana con ejemplos sencillos. Y posiblemente en un futuro vamos a meternos, como les decía, yo puedo enseñarles a utilizar APIs utilizando Nest.js, que es un sistema para generación de APIs en base a Angular, que se parece mucho a Angular, entonces por eso realmente no me costó aprender a utilizarlo. Sin embargo, también podemos pues explorar luego otras cosas con Node. Y eso sería todo la parte de JavaScript. Si terminaron de ver todas estas 6 sesiones de JavaScript y sienten que me hizo falta algo o quieren que profundice más en algún tema que lo vi quizás muy superficialmente, háganmelo saber, ya sea por alguna sugerencia en el canal aquí de Twitch, algún comentario en YouTube o escribiéndome en Twitter o en uniéndose al grupo de Discord. Luego eso, cualquier dudas también, pues háganmelo saber para que les pueda ayudar. Como ya les decía al inicio de toda esta idea de enseñarles a programación web desde cero, es simplemente agradecer lo que otros hicieron por mí de enseñarme a programar para poder enseñarles a ustedes también y que puedan, pues, si les interesa, claro, poder tener una profesión. En la parte de ahorita pues hemos hablado solo de desarrollo web, pero a medida que vayamos avanzando, como ya les he dicho antes, vamos a ver luego backend
para trabajar la parte de los servidores y hacer APIs. Luego también yo sé Unity también, así que también les puedo empezar a dar un curso de Unity para ver diferentes cosas. Unity no solamente es para hacer videojuegos, también se puede utilizar para utilizar renders, para hacer demostraciones, para hacer cosas físicas. Hay muchas utilidades que se le puede dar a Unity. Solamente que Unity utiliza C Sharp, entonces sería un lenguaje nuevo que aprender también. Y mañana, como les decía, vamos a empezar ya a hacer una parte práctica. El sitio estático que hemos dejado hace bastante tiempo, cuando me di cuenta que necesitaba pues explicar más todos los términos de HTML, CSS y JavaScript, pues lo vamos a retomar, lo vamos a transformar en un sitio diferente, porque quiero utilizarlo para poder tener todo el contenido que hemos visto en las semanas anteriores. Y sobre todo por lo que les comentaba, que me gustaría enseñarles a hacer testing. Y para hacer eso, pues una buena manera de hacerlo es que voy a aprovechar y voy a crear ejemplos de todos estos temas que hemos visto, en los cuales van a tener un test automatizado para que los que estén aprendiendo por primera vez puedan tener una retroalimentación inmediata de decirles esto sí está funcionando, esto no está funcionando, que es una de las maneras en las que los entrevistan cuando obtienen un trabajo de desarrollo. Normalmente un trabajo de desarrollo tiene que tener tres cosas importantes. Primero es la teoría que hemos visto todas estas semanas. Tienen que tener un concepto para poder defenderse y pues si ya pueden profundizar mucho que mejor. Segundo, tienen que tener la capacidad de desarrollo lógico, que hemos visto también que podrían estar practicando con ciertos sitios web, como Code Wars, en el cual se les pone pues problemas lógicos a desarrollar y ustedes pueden incluso elegir diferentes lenguajes de programación. Eso les decía, perdón, que es la parte del desarrollo lógico. Y exactamente en esa parte de tener la capacidad de tener un desarrollo lógico, normalmente las empresas les suelen hacer una prueba lógica. Y la prueba lógica no es una prueba en la que alguien va a estar revisándoles el código, perdón, todo el tiempo, aunque siempre hay una etapa en la que se revisa el código por una persona, pero casi siempre son pruebas automatizadas, que ustedes van a escribir algo, van a hacer algo y la prueba les va a decir si lograron hacerlo o no. Y finalmente la última es todas las características que hablamos en una presentación. Cuando iniciamos esto, todas las características que tiene que tener un desarrollador, que no necesariamente son matemáticas, sino que son método científico, nunca darte por vencido a pesar que siempre te vas a equivocar, poder manejar la estupidez, y nuevamente hago la aclaración ahí, que me refiero a que las computadoras realmente no saben qué hacer si no se lo dices. Entonces nunca tienes que considerar que las computadoras van a entenderte, sino que siempre tienes que considerar que las computadoras son como un bebé que le tienes que dar con lujo de detalles todo lo que tienen que hacer, entre otras cosas que hemos hablado anteriormente. Así que eso sería todo por ahora. Lo voy a ver mañana para ya practicar y empezar a retomar el sitio web para seguir haciendo las cosas. Y pues mientras estamos trabajando ya en el sitio web, pues cualquier pregunta que tengan, cualquier sugerencia, soy todo oídos y todo ojos para poder trabajar con ello. Y sin más, disfruten de su noche si están viendo esto en vivo, y que yo sé que es tarde. Si están viendo la repetición, disfruten su tarde, mañana o noche, dependiendo en qué momento lo estén viendo. También disfruten su comida si están comiendo mientras lo están viendo. Y disfruten, esta semana pues suele ser de vacaciones para los latinoamericanos, así que si están de vacaciones también disfruten de sus vacaciones. Y los vería mañana para la próxima sesión.